Thunder awakens. Turn to pick. Seconds remain. 5 seconds. Seconds remain. My keyboard is not working. Corre que te pillo, corre que te alcanzo a la crack. Radiant crew battle. It's a warrior. Dire crew ban. Radiant crew ban. Remain. Dire crew. 每一把都当最后一把，然后就也不要怕输。 10 seconds remain. 5 seconds remain. Radiant crew pick. Dire crew pick. Imba spirit. Fight, fight, fight. 3, 2, 1, vamos. See you later, nerds. Seconds remain. 5 seconds remain.
Choose your feller.30 paces to war, boys! The battle begins!
No, there's a lot of harassing coming out of this lane. Disruptor tied with the Gush build. They did this on one of the earlier series versus Secret where they put the Maiden out here. Just to care if this time there's a matchup that's not going poorly for them. The Shard and Lane in trouble. Boxing has been on point with this one. And it almost brings him down here, but Zai actually stumbles a little too far forward. Marcy uses her dirty advantage to toss him into the tower. Thunderman, though, he's having a hard time dealing with this. The Gust and Thunder Strikes. They spot him in the trees. They're going to be able to hit one. Strygor's track is run red. CS. His Ember favorite for the lane, and of course, once you get into that mid game, the Coil has a really big window where you can punish his Ember Spirit. That's what Liquid's gonna look to do. The question to me is, do they have the damage fall up with the Coil? So he's not going to base to refill. He is trying to bait out the overextension bottom so he can go back and flank them again. Very interesting move from Dark Mago. Especially kill the mid capital first. Radiant's middle tower be under attack. He sacrificed the rune for this regen into Mikkei's hands, but that's the thing about this bottom. I also wonder if it's just a backup plan. I don't think Thunder want to get. If you don't want people to use through Tusk lane. Duo. Let's check in on that top lane here. How's that Ursa doing now? Sitting at 2100 net worth, so the Tidehunter has kept him pressured, kept pretty close. You said it, Enigma really doesn't provide too much right here. The Kraken Shell against Malphus and the summons. It's not an offlaner ideal for Enigma to kill. I think Thunder's gonna be happy to just keep both cores low net worth on this lane. Yeah. Especially if you can give extra XP to the Tidehunter, because he is getting denied a little, right? That is the power of Enigma here. I'd be surprised to see Pandemu think about some stacks as well. You have Tide Gyro. You gotta be thinking about these ancients. Yeah, certainly. Trying to take as many of the hard camp creeps as possible. Oh, TP. They might be able to kill both, but here comes the Ember Spirit. Can they finish off the cons in time, or is Dark Mago going to be able to shoo him away? Doesn't hit the chains. Only lands on.
one trade up. Hago. Renan's got clips. No snowball, so Boxy is going to be repositioned to a bad spot. We're getting some decent orb damage in, wearing on him. Boxy with the raindrops. Ready to playing back to the tower. One more slot should be able to finish him off. If he actually gets silenced, he's going to have to dive in. Boxy will eventually dive in. Boxy into a position where he may be chased out. And Zai's going to try and run him down. He has no more mana. Dark Mago, the orb's going to catch up to him. He's going to fall underneath the tower. But Hans is now here, though. Everything out of that engagement they want, and even more so, so much space for this Ursa on top now, right? Matumba gets to catch up, gets free solo XP. A dream scenario is really needed for Liquid. They gotta be careful here, this is first mother territory. You're crazy to come out here. Matthew, he's gonna be chased down by the spiders. Radiant's will eventually become one. Be under attack. If Zai gets his way, the last way. Radiant is not enough to protect him. Mother comes indeed, and yeah. This game is accelerating faster. Dire's this Liquid draft, tower be under attack. You can convert on the kills very easily. Glimpse to help Matumba farm. Yeah, it's early game, not going Thunder's way at all. Liquid striking back. Mega Creep comeback. Radiant's middle tower take it to be you. Under attack. I think this is exactly the kind of thing you need to be able to wash the taste of that yeah, loss exactly. In game one out of your mouth. You got to be able to take an early advantage. Guys, we got this. They're up by 2K right now, but we still have some answers, right? Thunder, we talked about how the Gyrocopter and the Tidehunter are good at being able to address the Broodmother. They're going to be able to hold this Safelane tower for a while, it looks like. Sacred is gonna be a rock in this game. It's hard for them to run into him. They have Black Hole to kill him. That's your best tool. The Tusk can do some serious damage with Tag Team Shards. And of course, at some point, Matumba will deal with him through the Kraken. But for right now, it's pretty formidable. Zai's just gonna trade farm with him, pull the waves. Be happy getting super fat down here, which he is. Full hood coming out. It's gonna be an early pipe for the team. Positioning game, right, between the Tiger and the Broodmother. Wherever the Tiger goes, the Broodmother can go somewhere else, and maybe it leaves that bottom lane objective open for the taking. Thunder, though, are gonna get aggressive here. It's time to shut down the Tiger. Foxy's read this play. Maybe he can get him out. Thunder. Dire's top tower. Everybody, baby. I do think Liquid read that move, but there's far more people. Very nice conversion for them. This is pretty much the only place in the map they can feel confident fighting, especially when Ravage is down, because Sacred is dire on destruction. Which is a can be. Beautiful stun. Dire's top tower. Nice combination there from Thunder. Getting a third pickup here. State bounce back. I mean, it was a 3,000 net worth lead just moments ago for Liquid. Now down to less than 1K. Thunder finding the openings in the Radiant's very few places bottom they can tower find under attack. Huge kill coming out. Again, this Brood has free reign over this jungle. They don't have any catch form at this point in time. Those spiders. Radiant's bottom tower be under attack. They're going to take what? This tower Dire's and kill him as many times as he wants. She'll be back with fire. More. Nice to freak out right there. That's true. Radiant's bottom tower be under attack. This game stabilized a lot in that last minute. I could have seen it getting out of control, but now Thunder's going to be able to defend this mid tower for a Radiant's bit longer, standing on 160 HP. I will continue to try attack and send the spiders behind, backdoor it,
This mid-tier one is super vital to the ancient control, which they want to keep up for Gyro. Gyro has very attack. Specific farming patterns. You cannot lose too much early map with this hero or that Radiant's bottom tower be down. Super interesting pushing it to him. Just now takes this tower, right? It almost seemed like he just left this same. I mean, that tower's irrelevant, right? Because yeah. Static storm. Liquid just overextending into that. Of course, the black missing. Bottom tower. Under attack. Thunder again. They're always going to bring their carry to these types of engagements. Macaws will join every fight. He feels like he's clean up. Gyro Radiant comes down on top. Beautiful chains be to keep him attack. In. Rock, exactly. Under attack. Team have to expend the rabbit. Play by Mickey, baiting that one out with the Invis rune. He already had it play. He's a monster this series. First game, he played out of his mind. This one, he has kept them in this early game by a huge degree, finding the coils on this Ember. And of course, Dire is on top. Side of the map, there is nowhere for Gyro to go. Prize. If that happens, Slender has absolutely no map. Their heroes are not mobile enough to get to the other side or split push this game too heavily yet till Ember's online. So Thunder always going to bring everybody to defend that triangle. Once they defend it, they can make a move. They're trying to find something down here, but Rude is a stealthy hero. Good luck, my friends. Idea of like how they want to be able to close out the map is why it was so important for Thunder to have those little moments where they clawed back that net worth advantage that Liquid built up. Now they have to do it again, though. Yeah, imagine they didn't get those skirmishes. It could be over by now. Yeah. Like, this is how explosive this Liquid draft is. You lose one skirmish, you lose one fight, you're gonna lose 3-4 KO. Clean play, and Dark Mago shows just that. Breaks the aggression of Liquid, jumps the other side, looking for the power rune. Sadly, it's not there. It's gonna be a free pickup for Liquid. Mickey gets an illusion rune. Look at how clumped Thunder's playing. Like, expect Liquid to fight them. Dark Mago's not in his top lane. He's not split pushing, trying to draw Liquid away from the center of the map. Thank you.
Pobre gancito. Scouting with the spiders, doesn't even have to show his hero. The catch is pretty limited outside of a smoke or this ember just remnanting in. And of course, if Dark Mago just remnants in, there's ever a coil there. Radiant's top tower, be under attack. What is the play against this? When your camps are being taken so much, I mean, you're talking about smokes. Do they just try and get to the dire Radiant's triangle? Top the dire tower, triangle? Be under like, attack. How do they open up the Radiant's top tower. Do you smoke and fallen. Catch the brood if you think you're catching good enough? Likely going to be, you think you can get there. Honestly, your moves are pretty limited. I think in a theoretical world, Liquid can really to do this, right? They're just going to hold off so fast in this game, the towers are down. I mean, there's only one space you can be, right? Yeah, exactly. And with the vision of the spiderlings constantly going, you see every like, what's going on here? Oh, that's because farming. Oh, there's a tide hunter sitting in the river. So, pretty early warning sign if many heroes are missing on the side of Thunder. Get these pickoffs that they've been getting before, and you can see Mickey wants to set something up here. No, they're actually taking it from me. They see what do they see? Saw him pop, which means time to invade the jungle, right? Okay. Looking for this ember. Saw him on this mid ward. Oh. Maybe some dodge potential here? On the map. This is where Insania being top is actually very vital for Liquid right now, because he's making sure they're continuing to extract more out of this map than Thunder, regardless of what's happening around that tier 2 mid. He's scaling. He's pushing the BKB right now. Like, he's gonna have very fast blink BKB. This is not the raid pack Enigma from offline. This is just, I'm gonna BKB and hold Dire's you, and middle what's tower. Your answer? Taking There's no answer in this game. The only answer is very late game when Gyro has bad satanic territory and you just tank it. Yeah. You're taking a position 5 Enigma's black hole. It's not even that amazing here. So Insania is losing to his timings in this game, and makes it harder to contest the Roshans as well. Like, if he gets to BKB before the Rosh spawns, which looks super likely, can you even take that fight if you're Thunder? And if you don't take that fight, I don't know if you're winning this game. It becomes very difficult. Yeah, it certainly sounds like what's going to happen in here. These small little skirmishes, these little moves that are being countered and stuff. It feels like Thunder may win some small little battles, but they're losing the war. I mean, I think theoretically, Dark Mago maybe has to just start playing more aggressive on the map, try and push these Psylings a little deeper and get away before Puck finds him, before Enigma can attack him. So otherwise, you're just losing so much net worth here now. 11k, you've been clumped for so long, and Ember is basically farming nothing right now, right? Yeah. And that is a sentence as good as death. They've got the raid pack on the Tidehunter. It's probably a big reason why they're smoked up right now, but they're not finding anything. They go through the Radiant Jungle, but Team Liquid, I'm not sure.
looks like they're going to go for a smoke of their own. So Thunder, if they try and push into this mid-tier 1 tower, it could be a dangerous fight for them. They've got the wards on Tusk, and they've got BKB on Enigma. So yes. Black hole. There goes the coil. No BKB ever spirits. Something we didn't mention, but yeah, that flag plus a sidekick is absolutely deadly if he goes unchecked. Yeah, sure, you're just a satanic. Exactly. I mean, that flag from Insania, the best target you can get, everything going right. But because he's in the back, double buybacks for Thunder on their supports to push it through. Yeah, look at him. The three man black hole looks so pretty, but because he's totally uncontested this entire time, as is the Wraith back, yep, which is negating so much damage there. When they come in, the buybacks can still hide him in. The glimpse, the rebound, the positioning, and stuns can make sure Pakaz can hit people. And there's that black sidekick just going to work. Something Glimpse have to think about. Now, in the end, Dark Mago does end up dying. Big 8 jumps back in and claimed that kill, but obviously it was still a huge win for Thunder, who, I mean, even if the net worth lead is still 10k after that, they stopped the bleed, right? They got out on the map, they got some big farm, they got the Gyrocopter to his next progression of items, and our Ember Spirits. Does he have the BKB yet? That could be a serious game changer considering the way they're throwing that coil at him. Yeah, he'll get it in 200 gold now. He's being able to push bottom lane a little deeper. Of course, the tree is Roshan Thunder. Progression still going to be good here. BKB, Aegis, and Shard for the Fuzzy Wuzzy. He's a lot tankier than before. Perhaps the biggest thing out of all that is Pakaz lived through that too, right? Yeah, sure, this win percentage is 20%, but this is a draft trying to function around that one hero with the flat cannon and sidekick to work, dealing 90% of the damage. This game is just, if Pakaz gets checked, the team fight falls apart. Radiant's top tower be under attack. Free rain, or this network shows. It's going to be the ultimate hard carry setup. Radiant's top tower is under attack. One of the best carry performances at this tournament and this year in general. We also had a game Radiant top tower. Sure, if he's elsewhere on the map, you see the freebies, you take it. Radiant's top tower. Where's the fight after that, right? Speaking of dominating! Not black hole and much there. Insania. I'd expect to find the hard carry in his own triangle. Quiero seguir durmiendo, Goku. Goku. Dark. Por mi... Por los peladinis. Ya vamos a quitar. Está por mal, si lo salva Thunder, puta, me retiro del Dota.
Si lo salvo a Thunder, gente, me retiro el Dota. Ayer lo salé a Viscous. Partida impresionante, donde Thunder está demostrando una calidad increíble, pero el equipo de Sai, el equipo de Matumba Man, tiene unos muy buenos picks, excelentes picks, así que hay que esta partida tiene todos los ingredientes para que cualquiera de ellos pueda llevarse el encuentro, pero hay que tener mucho cuidado con el pick del Enigma, el pick del Puck. Están haciendo excelente. Tiene una excelente labor en este juego, así que hay que tener mucho cuidado. En el caso del equipo de Thunder, el Sacred está en esta partida. Es muy importante también la labor, la manera como stunea, cómo podría cancelar algún TP, alguna canalización del equipo de Liquid. Así que Sacred ahorita también está cumpliendo una labor fundamental junto con el Disruptor, pero vamos a ver cómo se comporta. Y nada, pues espero que todos me puedan estar acompañados. Saludos para José Antonio Peladín y despierta mi Queen, las gatitas ya van a cerrar. Todavía que no cierren, mandar. Ahorita termino de seguir y voy allá donde las gatitas y donde las doguitas y donde las palomitas, las sirenitas, las conejinas. Me gustan los animales. ¡Ra! Aquí hay Pelanchinis con su aceituna. ¡Qué rico! Una tostadita por acá. Chicos, si alguien quiere entrar al Discord, me avisa para poder abrir el Discord, el canal, para que puedan estar comentando junto conmigo. Ahorita es total comenteo. Hola, holy shit, acaban de atrapar a Pakash. Y mira esa manera de Sai de estar molestando, se lleva, pero esto parece que le va a costar muy caro a Sai. No sé si lo logra. Iba a hacer el TP, el que diga la daga, aplica la daga y se aplica un back también. Una labor, como les estoy comentando, muy impresionante del pack. En este caso Sai está muy Mikey. Es Mikey. Liquid Mikey. ¿Le cancelaron, Antonio?
No tenía maná, weón. Parece que no tenía maná el equipo de Liquid, pero aunque tiene dos bajas, se ha apagado Wick, se ha apagado Fackler. Espérame, déjame entender. Él tenía. Está jugando con esto, con espiritual. Interesante, pero. El equipo de. Les comentaba hace un rato, el Enigma junto con el Hook. Están jugando de una manera muy. Sacred y Thunder declaran GG. Esto ya está ganado. No hay más. Será denegado una torre. Funcionó. Jugador con el mayor valor neto al final de la partida. Mikey, el Puck. Todavía puesto a favor de Thunder. ¿Cuántos árboles se han destrozado en esta partida? Considerando todos los piques que ustedes están viendo, se ha destrozado hasta 334 árboles. El número total de torres destruidas antes de los 25 minutos fueron 6, o sea, pueden poner entre 6 y 10 para una siguiente. Y nada más, con el Peladini viendo el mapa 2 de esta de International. Gracias a las personas que se van conectando. Orbigadoni dice: hola Peladini, ¿cómo estamos, Orbigadoni? Buenas. Entonces, la verdad, un poco, digamos, esto. Totalmente sorprendido por los picks que ha tenido el equipo de Team Liquid y con el cual han sabido contrarrestar a un equipo de Thunder que estuvo muy versátil, cazando desde un inicio, parando el macho, pero pudimos ver que Mikey con el pack junto con Insania llegaron a tejer o a encontrar buenas oportunidades, y con el Black Hole Mikey siempre moviéndose alrededor del mapa, silenciando, no ocasionando mucho daño mágico, este pack, el pack de Team Liquid. Y bueno, también la labor de Boxy, el Task, que siempre fue fundamental, con encerrando, estuneando, genial labor de Team Liquid en este mapa 2, y esto lo colocaría a uno a uno el marcador, y se viene el mapa 3. Estás viendo de International con el Peladini, gracias a las personitas que se dan su vueltita. Y lo más voy a decir, se viene el mapa 3, así que los invito a que nos esperen. Es BO3, sí, es BO3, ajá, queda una partida. Con fe esto, José Restiven, gracias por tu comentario. Mi drag queen.
la concha de tu madre, ¿no ves que me ha jalado cuando meto el ulti? ¡Contra nada más, mierda! ¡Deja estar chillando! ¿Por qué flaca te pones hoy? Ok, Pelonchinis, vamos a revisar rápidamente aquellas personas que no han visto el mapa 1, cómo es que fue, cómo es que Thunder Awaken ha demostrado mucha calidad. Vamos a ver qué es lo que sucedió en el mapa 1. Así que a ver, les pido que me acompañen. Vamos a ver esta parte rapidito. Cuéntame tú también cómo te va esto, cómo te va tus puntitos fantasía, te va muy bien. Cuéntamelo todo, cuéntamelo ya. A ver, vamos a ver el mapa 1 que lo gana Thunder Awake. ¿Cómo es que lo gana? Detalles de la partida. Ahí Thunder Awake en el mapa 1 gana con esta configuración. Sacred de Enigma. Darmago Mid con Marx. Package con el genial. Me parece ya haber visto su Blood. Me parece haber visto el Blood de Package. Saludos para Saúl Palmino, eso pasa por la culpa del Pelaini por no castear. Acuerdo que aquí comentamos, no casteamos. A ver, vamos a ver ya. Solo jugadas, yo ya lo vi el primero. Perfecto, perfecto, estamos esperando el mapa 3, estamos esperando. Mientras esperamos el mapa 3, hacemos lo que queremos. Acuérdate eso. Así que supongo que también ahorita le están dando un tiempo prudente para que ellos... Digamos, esto es que son dos partidas, son más de dos horas de juego. Así que supongo que la organización de Val le debería estar dando un tiempo para que ellos, digamos, asimilen esto. Y este sería el último encuentro. Acuérdense que se ha eliminado OG, me parece que se ha eliminado, chicos. ¿Cierto? OG ya se eliminó. A ver, a los que no están al tanto. Parece que se eliminó OG, gente, a las 3 de la madrugada Liquid ha ganado a OG, este equipo de Mantumba Man, colocando a un encuentro de Thunder y Liquid. Esto, así que cualquier cosa puede pasar el día de hoy. A ver, Thunder Awaken, la primera, listo, vamos a verla. Vamos a estar un ratito viendo el mapa 1, las jugadas más importantes, qué es lo que pasó, cómo pasó. A ver, vamos a darle. Dire Crew pick. Corre que te pillo, corre que te alcanzo a la crack. Matthew fue con Rubik. Chévere. Ah, tuvimos un last rank meet en el lado de Mantumba Man Life. Y un package blood. Ok, highlights, revisamos los highlights. Ahí cómo es que package. Wow. ¿Qué tal? Me parece haber visto ya el de package su blood. Me parece haberlo visto. ¿Sale su partido? Sí, puede salir su partido.
attack. Como solo un invitado, hola, Sol Palomino, sale su partida de la siguiente. Probablemente puede salir, sí, yo creo que sí, sale su partida. Acuérdense para Dini que estamos esperando el mapa 3, estamos viendo el mapa 1, no lo pude ver. El mapa 2 sí lo vi. En el mapa 1 ha ganado Thunder, en el mapa 2 ha ganado Liquid. Y en ambas partidas, en ambos equipos, se ha piqueado el Pig Enigma. Y parece que como que el Pig Enigma ha sido el decisivo. Primero lo piqueó Thunder, destrozando al equipo de Liquid. Bueno, en una partida de todos modos que tomó su tiempo. Luego en un segundo mapa, Liquid con un Enigma, en este caso, le fue muy bien, destrozó al equipo de Thunder. Y vamos a esperar el mapa 3, vamos a ver cómo le va a la organización. Creo que sí es peruana, ¿no? 100% peruana. El gran Thunder Awaken. Y nada, pues esperamos que les vaya muy bien a las representaciones peruanas. Y cuéntame tú, ¿qué tal? ¿Cuál es tu favorito? ¿A quién crees que va a ganar? Se viene el mapa 3. Estamos revisando las jugaditas highlight. Ahí está, vamos a ver. Más jugada highlight, 15 minutos. Pandamu atrapando a Lissania. El ulti. Ahí el stun. Ya va a caer Pandamu. Dire's middle tower be taking fire. Hasta el momento aquí, hasta el minuto 16, estaba como que equilibrado ahí, ¿no? Tirando jalones. Jugadas destacadas, solo jugadas destacadas. Ok, ahí parece que va a haber acciones. Parece que ahí está... De armado, me parece. No. Pandamu, parece que lo van a atrapar a Pandamu. Ah, ya no. Ahí está. Uy. De armado falla el Coliseo, no atrapa a nadie. El duelo rodante por parte de Sai. El Black Ball, impresionante. Sai tenía atrapando a 3 del equipo de Liquid. ¡Wow! ¡Qué buen Black Ball! ¡Excelente! Una muy buena jugada. Excelente, wow, qué tal jugada del equipo de Thunder en el primer mapa. Estamos viendo el primer mapa, las jugadas highlight, y bueno, aquí de hecho el valor neto ya empezó a subirse y se hizo dispareja la situación. Vamos a poner un toque más adelante, solo jugadas, jugadas destacadas. Ya minuto 28, dentro de Boxy está Tumbaman, al parecer. Ahí explota, sale live. Mira. Oye, qué buena. Oh, no hay manera, weón. Qué bravazo, brother. Acaban de ver primero el Black Hole del Coliseo, encerrando perfectamente al Black Hole que había invocado, en este caso, Sacred, ¿cierto? Sacred es el... Sí, Sacred. Ay, pero qué increíble. Buena. El Black Hole, terrible lo que pasó en el primer mapa. Bien merecido. Pero fue una partida que se extendió, ¿no? Vamos a irnos hasta la parte ya muy, muy, muy arriba, la Late Game. Ahí el equipo de Liquid parece que está pretendido. Miren, han pretendido entrar hasta casi base. Creo que se sobreextendieron. Mira, Liquid. ¡Ay, qué loco! Pero no llegan. Mira, no, es que perdieron mucho tiempo. Aquí ellos tenían que tumbar, creo. Pero ahí está, se paga, mira. Box ahí en problemas, parece. Mira, lo van a atrapar. Lo tunean, no, se sobreextendió. Creo que fue un error total para Boxia. Interesante, mano. Interesante. En este caso hemos tenido a Mikey, a un Les Ragmit. El valor neto, vamos a ver quién lo dominó, cómo está este tiempo.
Lo estaba dominando Liquid por ratos también. Ay, mire qué tal pico ha tenido acá. Se desplomaron las acciones, causa. Las acciones se desplomaron. Oye, pero qué locura, mano. Qué locura. Qué locura de partida. Y las probabilidades de victoria se volvieron como que a desbalancear. Vamos a ver. Siguiente jugada destacada. Ahí se viene el humo por parte de Thunder Awakening. Atrapan a alguien al Sacred Seed. Sí, continúa con el humo. Esperando ejecutar a la perfección el... Ahí está, atrapan a tu mamá, brother. Atrapan a tu mamá, no hay manera que lo silencie. Se paga toda la escuadra de Liquid. Porque estamos viendo el mapa 1 de lo que fue Thunder Awake. Este mapa lo gana Thunder. Oye, qué locura, bro. Qué locura, mira. Y acá empieza a pagar los platos rotos. ¿Para qué te metes conmigo? Pero el equipo de Thunder se paga también. Y Sacred derrochando talento. Pacas peleando incontrolable. Pero dice para el macho. No. Eso. Y este map, miren. Esto lo gana Thunder, weón. Miren. Miren cómo es. Este mapa lo gana Thunder, Pelanchinis. Mira, chapa del Roshan, weón. Oye, está haciendo una partidaza, mano. 51 minutos, miren. Entonces el peor ahora sale su partida. Después del tercer mapa sale su partida. Así que fue chévere, pues, solito. Miren, chicos. Qué increíble que esta partida la haya perdido Liquid. Porque ahora que lo veo, como que... También ya estaba, digamos, con muchos ítems. Estaba muy fuerte el equipo de Liquid. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Jugadas destacadas. Mira, weón. Fue una defensa total, weón. O sea, esto es toda una locura. El pick Stoenim es... Mira acá. Mira, los vio. No, BKB. Mejor coliseo atrapando a la escuadra de Liquid viendo el mapa 1. Parece que va a caer Boxing. ¿Dónde coliseo, hermano? Oremos. No, mira, weón, qué locura. Desde atrás, Pandamu. Esto ha sido un combo bombo. Una locura. Combo bombo también. Parece por la parte de Liquid. Llegó a caer Pacas, se paga Pacas, pero sin embargo no debe haber esto estado de resurrección para algunos, para varios, brother. Entonces esto fue todo mid, bro. Mira, ya tenían los megas, la escuadra de Liquid, y fue un todo mid. Esto ha sido un todo mid, brother. Mírenle ustedes, esto fue un todo mid. Miren. Fue todo mil, brother, así es simple. ¿Quieras o no? Oye, espérame. Espérame, esa jugada estuvo buena, Esa fue la ultimita, ¿no? La ultimita. Ahí los esperaba Mikey con Roxy. Mira, la andanada, ejecutando por el daño mágico. Mikey con todo, pero... bueno, se las tenía que jugar y era allí, ya era allí, Pelanchinis. GG, lo cantan seguro al ratito. No hay buyback en la escuadra de Liquid en este mapa 1. Espero que le hayan disfrutado. Yo no llegué a ver este encuentro. Y la verdad, estaba de la fucking madre. Estaba muy chévere, muy Gucci. Y qué bueno que hayan remontado, porque ha sido una remontada. Me dan seguro el... Miren cómo se remontan, mira, remontan con todo. Atrás el Black Hole para atrapar al Tiny del Liquid. Ok, ese fue el mapa 1, donde Thunder Awakening gana. Entonces vamos a continuar, vamos a ver si ya tenemos mapa 3. Yo creo que ya tenemos el mapa 3, así que vamos rapidito, mapa 3. Mapa 3, entre Thunder Awake y Liquid,
Vamos a revisar un poquito algunos datos mientras esperamos esto ya. Esto se pone intenso. Un saludo para Luis Briceño. ¿Cómo estamos, Peladini? ¿Cómo estamos, Peladini? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Luis Briceño? ¿Todo bien, mi hermano? ¿Todo bien? ¿Todo Gucci? ¿Qué tal tu domingo? ¿Cómo estás? ¿Estás con el padre? Al costado. ¿Tú eres el monaguillo? Cuéntame si ha sido misa. Cuéntamelo, hermano. Espero que se encuentren todos de la... muy bien, Pelanchinis. Ok. Como siempre, vamos a revisar algunos datos importantes de esta International. Por ejemplo, hay algunos que me dicen Pelanchini. ¿Cuál es la historia de Liquid? ¿Cuándo se formó Liquid? ¿Qué pasó con Liquid? Porque a veces esto está con una... con unos jugadores y luego aparecen otros jugadores y todo. Vamos a revisar un poquito. Hay que también darles el dato. OG fue eliminado hoy día a las 3 de la mañana en la serie contra Liquid, y Liquid, el ganador de esa, de esa serie, se está enfrentando contra Thunder Awake. O sea, ahorita tenemos un equipo Liquid que está hoy ya, digamos, está motivado, pero vamos a ver. Thunder les está demostrando mucho poderío. Acuérdense que Thunder cayó de la parte del grupo ganador a la parte de abajo, y está ahí volviendo a hacerse camino tanto Thunder como Team Liquid. Y un poquito vamos a hablar de Team Liquid mientras esperamos el inicio de este tercer mapa. Estábamos viendo la parte de los picks, así que espero que tu equipo favorito gana el día de hoy, Pelanchinis. Y ok, contamos. Team Liquid, Netherlands, Europa, la región europea. Tenemos a un coach de Estados Unidos. El director es de... Él tiene dos directores. Uno de ellos es de Estados Unidos. El actual equipo del... el actual capitán del equipo de Team Liquid es Insania. ¿Qué vendrías en la partida anterior? Me parece que fue esto, el enigma, ¿no? Fue el enigma, me parece. A ver, vamos a ver. Esto, ¿de dónde lo veo? Atrás. Claro, fue el Lich. El Lich. Fue el Lich. Ya, ok, fue. Ok. Le contamos que hasta el momento el equipo de Team Liquid tiene un valor de dinero acumulado, y este dato es aproximado, de 23 millones de dólares. O sea, hablamos de un equipo ya que tiene mucho tiempo y que tiene mucha experiencia, y contra ellos se están enfrentando los grandes del trueno. El trueno, y me parece que en la escuadra de Thunder, ahorita vamos a revisar algunos datos también. Ok, contamos un poco la historia del Team Liquid. Es un equipo profesional fundado en Netherlands en el año 2000. Ok, mother of wow. Estamos hablando de un equipo Team Liquid que tiene más de 22 años. Más de 22 años, Pelanchinis. Esto es una locura, o sea... estamos hablando ya de organización, Pelanchi. No estamos hablando de simplemente de un equipo cualquiera. Estamos hablando de una organización muy grande contra la que se está enfrentando. Ok, mira, esto es lo que estamos viendo. Originalmente, un plan de Brood War. El team cambió de StarCraft 2 durante la SC2 beta en el 2010. Y va a ser uno de los más... equipos más exitosos en diciembre del el 6 de diciembre del 2012 anuncia que el team ha formado una división de Dota 2. El equipo ganó The International 2017, campeonó, y después estuvo en runner up en The International 2019.
Entonces podemos entender de que inicialmente Team Liquid era un, digamos, tenía su división de StarCraft, pasa el tiempo y crea su división de Dota 2, o sea, un poquito viendo la historia, o sea, hablamos de como una, como les digo una vez más, de una organización gigante, tremenda. Actualmente, Matumba Man, la posición 1, tenemos, y este es su nombre, Matumba Man se llama Lace Arpaline. Tenemos a Mikey, Michael Bu, tenemos a Sai, Ludwig Wahlberg, o algo así, Bokchi, Samuel Sba, Insania, Aiden Sarkoji. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, Mikey, el Meat. Vamos a ver, el Mikey Meat es de la región. Tiene 23 años, el Meat. El Mikey tiene 23 años. Es el Meat de este equipo. Y hasta la fecha tiene un acumulado, solo él tiene un acumulado de $319,000 de dinero acumulado, ¿no? Dinero, digamos. O el valor que él ha ganado durante todos los torneos, eventos donde ha participado. Ahí está, estamos hablando un poquito de Mikey y es de Suecia, ¿no? Es de Suecia al parecer, Mikey. Y esos son algunos datos, Pelanchine, que si no lo sabías, ahora lo sabes. Cuéntame tú qué opinas, cuéntame qué tú, qué esto... ¿Quién crees que gane esta gran serie del equipo, del grupo de la parte de abajo, el grupo perdedor, en la cual Thunder, Awake y Liquid tratan de hacerse un camino? Porque hoy se va uno de ellos y... porque así son las cosas, así son los torneos. Pero desde ya ambos equipos nos están dejando unas jugadas magistrales, muchas itemizaciones que quizás no habíamos probado, y que sería muy interesante probarlas en nuestras partiditas de rango más bajo, más amateur. Ok, el primer equipo en destruir una torre, vamos a ver bien rapidita, yo creo que podría ser Thunder Awaken. Vamos a poner a Thunder. ¿Qué equipo ganará? Vamos a darle todo el apoyo a Thunder, chicos. Número total de teletransporte cancelado por aturdimiento a los 25 minutos. Yo creo que puede ser entre 3 a más. Vamos a ver, yo creo que sí. Número total de víctimas emboscadas con humo a los 10 minutos. Vamos a ponerle 2. A ver, ok, en la parte de abajo, Matthew está cometiendo un error. Pero menos mal que ha piqueado Matthew Marcy. Uy, no, esto va a estar picante. Tenemos al Marcy, al Gotito con la Marcy. Y los Leo, saludos para Saúl Palomino, XD, saludos para Saúl Palomino, que dice, sacaron tu Puch, mira cómo se juega Puch y cómo se jala. Uno, Eric Briceño dice, Clint, tu presión. Yo creo que gana en esta partida, por los picks, es Thunder, puede ser Thunder, están repitiendo Enigma. Yo creo que se la lleva Thunder, hermano. Yo creo que se la lleva Thunder. Así que nada, ustedes también. Nada, todo mi corazón con el equipo de Thunder. Así que sería increíble que pasen. Y que, bueno, que sean uno también de los equipos. Demuestren, o sea, ya han demostrado ser un muy buen equipo. Pero acercarse más a la final, continuar. Quedar en una posición importante simplemente da anima a soñar, anima a decir, oye, sí se puede, ya es tiempo que la región de Sudamérica, ya sea equipos 100% peruanos u organizaciones extranjeras, pero con representaciones peruanas, o sea, con doteros peruanos, puedan ganar y hacerse con un campeonato en esta International evento de Dota 2 que viene ya desde hace bastante tiempo. Ok, vamos a poner un poquito de comentaristas chinos un ratito. ¿Qué?
是交过去救了，马西刚才那个回神踢应该是想补那个远程兵的，但是并没有补到，还被打了一套差点死了，很危险。的话，屠夫是一个刺客刀，拉希克这边五杠二，感觉下路这个二打二的话，两边都很强，是比较看打闪之后的一个状态。对，这个脚踩的差点意思。是的，屠夫其实被兵线封了以后，只能往回走，这个踩的预判可以往回调一点。对，感觉踩的伤害维拉希克。 可能熟练度不是很高啊，应该不像瑞斯洛特那样比赛中会常玩。对，因为看到数据，最起码在本次国家锦赛上，仔还没有操到过任何一盘，第一盘。是的，他可能近期也挺少玩这个英雄的，需要在对线期稍微熟悉一下这个技能。对，找一下拉希克的节奏。再来，不过这一波塔刀补的还是挺爽的。嗯。 然后上路谜团是一个吃兵控线，然后狮王是一个芒果抽力量。这边的话还在看，基本上前期可能整体还是比较和平。嗯，没有什么特别好的击杀点。是的，上路感觉是没什么说法，还是下路这个肌肉不平可能会拼的比较凶。勾到了还，但是有点低身粘不上。嗯。 白手闪电风暴继续换，但是这边酱油换大哥的血量，对于屠夫来讲美滋滋。是的，屠夫的话两级确实是。Aster le ha ganado a PSG LGD Perancini. Aster debería ser el próximo. 非常漂亮的反杀。Ok, Liquid peleando en la parte de abajo. No, están asediando con todo. Package se defiende, aguanta. Tenemos un Package carry en la escuadra de Thunder Away. Pero acaban de hacer el Fear Blood. Y aparte de eso, también cae primero el support y luego el carry de la escuadra de Thunder Away. Cuéntame tú, ¿qué opinas de este encuentro? Para mí mi favorito estándar, como ya lo comento, esto todavía no representa mucho. Mira, ahí calculando el hook, haciéndole el bailecito y no hay manera. Qué increíble, la calidad se impone. Una locura esta serie, hermano. A ver, hoy tenemos a Thunder Away. Vamos a revisar un poco de información. Una organización, es un equipo de eSports sudamericano. Su nombre previo fue por tener la marca Predator de Ace. Interesante, ¿eh? Ok, esto, ¿qué más? Los que son activos en este equipo son Pacas, Cristian, Sabina, Darmago, Gonzalo Herrera, Sacre, Rafael, Jonathan, Matthew, el gran Farid Fuente. Farid es un nombre de Matthew. Pandaú es José Padilla. Si no lo sabías, ahí te traigo el dato. Vamos a revisar, por ejemplo, la historia de Darmago, de hace cuánto tiempo, cómo le va a Darmago. Tiene 23 añitos. Su actual posición es el mid. Hasta el momento tiene recompensas o premios, dinero acumulado, el valor acumulado de $60,000, pero esto ya se va a incrementar, se está incrementando. Desde el 2019 tiene datos que cuenta que ha estado en Vicious Gaming, luego pasó en el 2020 a Queen Sport, en el 2020 ha tenido mucha participación en distintos equipos, Vicious Gaming, Pacific Esport, Incubus Club, Omega Gaming, Noping eSport, no sé si se acuerdan de ese dato, yo me acuerdo haberlo visto en Noping eSport.
y perdón, ya perdón, hasta el 2020 Omega Gaming, en el 2021 recién no Ping eSport, y también este 2021 Thunder Awakening. ¿Cómo la ven, Pelanchines? Acá estamos viendo las sesiones, se activa la tumba por parte del gran y poderoso Pandamu, un gran support genial, ha estado en una labor interesante. Hero llega a caer a manos de Liquid, y en la parte de arriba acaba de caer Insania. Cuéntamelo, ¿qué opinas? A ver, tenemos por un lado a un Push Carry, y al frente en el cuadro de Liquid tenemos a un Matumama que me parece que está repitiendo el Life Stealer. Parecería que está cómodo, parecería que es un pick cómodo para Matumama. Si no me equivoco, tenía muy buen rol en el mapa 1. Ok, vamos a ver, en la parte de medio de Armago está poniendo presión. En la parte de abajo parece que podría caer Pandamu. Cae todo el equipo del trueno. Ahora va a tratar de devolver y adelantarse con un punto. Parece que puede caer Boxy. Boxy está con poca vida. Suficiente para que Darmago le dé el último toque. Cuéntame tú, salió para Saúl Palomino, vos otra cosa, esa jalada. Salió para Saúl Palomino que decide despierta hoy. Saludos para Sol Palomino que dice no te duermas hoy. No estamos durmiendo, aunque sí me da una gana de dormir, mi bro. Me da una gana de dormir. Pero también, por otro lado, tengo, ya había dicho a algunos de ustedes que tenía la intención de abrir directo ahorita, y la verdad. La verdad me está dando sueño. Quiero mi camita. Ok, en la parte de arriba, Matumamán en problemas, estuneado. El genial Black Hole por parte de Sakura no lo va a contar. No lo va a contar, mucho daño mágico. Lo había dicho, el pick de los picks de Thunder están muy fuertes. Creo que esta partida ya va a estar decidida. Este Puch, aunque hasta el momento 8 no está acumulando muchas carnes, eso es un factor que no podría convenir, así que esperamos un buen desempeño. Hay que tener mucho cuidado, todo el escuadra de Liquid en la parte de abajo. Pandamu está que se acerca desde el medio. Darmago, vamos a ver, es muy buena jalada. Problemas hay. Sí, cae Sai al parecer en la parte de un toque más arriba. Está peleando Darmago, ya caído. Sai ahora están siguiendo al equipo de Liquid. Vamos a ver, no hay más, no va para más. Anuf, ¿qué fue? A ver, cayó el courier de Matheus. ¿Dónde estaría el courier de Mati? Hasta el momento no tenemos torres destruidas. Ahí puede estar fallando mi predicción. El caso es que ambos equipos están digamos poniendo presión, defendiendo. Hay un team fight en la parte de abajo. No es una team fight, es una batalla aislada en la cual el equipo de Liquid está sabiendo, están encontrando muy, lo que pasa es que son piques corredizos. Tenemos al Pangolier, tenemos al Life Stealer, al Tasky, que la verdad esto con sus poderes pueden un poco como que alejarse del Puch. Pueden escapar al Puch. Entonces el Puch ahorita podría necesitar un Forstab, podría necesitar una daga. En la parte de abajo, Sai está siendo presionado, mucho daño mágico. Vamos a ver, está lejito dándole algunos piquetitos. Parece que sí va a caer. Ahí llega Matthew, muy buena. Insania acaba de pagar el paso. La Rilla estaba de lejos. ¿Para qué te acercas a pelea de adultos, Rilla? ¿Qué hacía por ahí Insania? Esto. Oye, no. Prácticamente no sé qué estaba haciendo, o no sé cuánto debía
pero lo que sé es que ni se veía que estaba en la pelea y desapareció. El pick Rilal está sumando muchos puntos al equipo de Thunder Awake. Hay mucho daño y Rilal tiene poca vida. Si mal no recuerdo, tiene poca vida, ¿no? Este parche. Mira, 780. Así que esto. No hay otra. Ok, tenemos el Black Hole, mucho cuidado. Y tenemos el Pacto Espectral en el equipo de Thunder Awaken. Cuéntame tú, me parece genial esa configuración. Es muy interesante. Ok, vamos a revisar a los más de 10 minutos. Las probabilidades de victoria van para el Liquid. Pero está muy parejo todavía. Ok, en la parte de medio, Insani activa el ulti, llega el gran Darmago ocasionando mucho daño. Acaba de caer la Insania, ahora atrapan a Boxy. Vale. Aunque hubiera preferido un gank. Tienen que buscar un gank a los carries. Tienen que aprovechar la ventaja que tienen ahorita el equipo de Thunder Awake. Ya tiene Black Hole. Creo que ahorita revelar la posición. Y ahora es más, están como quedando la cara. Están divididos, hay que tener mucho cuidado. Está en la parte de abajo el equipo. No los tenemos a todos. Ok, llegamos a la parte de abajo. Acaba de caer Pandamun. Es lo que decía, creo que ya hubiera sido un humo del engaño. Y para poder buscar a Matumbaman, que esto, vamos a ver cómo está su valor neto a este momento del encuentro. Está muy abajo, brother. Está dominando el equipo de Liquid, está dominando Zai, Mikey. Ahí está Pakash, tenemos a Pakash que está para el lado de Thunder Awaken, Dark Mago seguido, luego está Sacred. Y creo que ahí está, y el equipo de Thunder está buscando hacerse con el valor neto. Están full farmeo, vemos al push que está en jungla. Ok, hay un stun en la parte del río, Matthew podría caer, ¿no? Se libra, se aplica el tuneno rodante por parte de Mikey. Vamos a ver, Mandamu activa la tumba, obliga al equipo de Liquid a salir del río. Y aquí ya se produce un teamfight, todos los 5 jugadores destilando todo el poderío en la parte del río, pero sin bajas. Vamos a ver, todavía tenemos Black Hole, así que esto puede cambiar en cuestión de segundos. Esto puede cambiar y darnos ya, ok, vamos a ver si lo llegan a encerrar al armado. No sé si va a entrar. A ver, están calculando los chicos de Liquid. Tenemos a Sacred, que en este caso ya continúa farmeando, buscando la daga o buscando el... Yo creo que va a irse por daga. No va a completar la gota de mana. Un saludo para Marcos Delgado. Tú no eres el tío Keeper. No soy el tío Keeper. Marcos Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué parte del Perú eres? Saludos para mi causa, Sol Palomino. ¿Cómo estamos? Estamos viendo el mapa 3. Mapa 3. Ya no estamos esperando el mapa 3. Estamos viendo el mapa 3. Disculpen por este dato. Viendo el mapa 3. Entre Thunder y Liquid, ok, y vamos a desactivar eso y recordarles que todo este contenido que están viendo es gracias a mis colaboradores. Somos 8 colaboradores, ok. En la parte de abajo hay una locura, hay un teamfight librado.
Y no cae nadie, weón. Están como que los equipos buscando pelea, pero si ven que todavía la oportunidad es clara, no dan el todo por el todo. Están esperando ítem, están esperando por ahí obtener alguna habilidad más que seguro que no han desbloqueado. Porque todavía no hay una entrega total en las teamfights. Están calculando porque este mapa es decisivo para cualquiera de los dos. Así que mucha motivación para ambos, pero sobre todo un poquitín más para Thunder Awake, ya que tenemos a las representaciones peruanas ahí en este equipo sudamericano Thunder Awake. Cuéntame tú, ¿y cuál es tu favorito? ¿Quién esperas que gane? O sea, quizás si eres mayor de edad, pues que le hayas apostado a alguno de los equipos. Mi suerte para ti, mi hermano. Y nada, a ver, déjame tu comentario. Peladini yo creo que va a ganar Liquid, Peladini yo creo que va a ganar Thunder, Peladini yo creo que no va a ganar ninguno, va a ver, ahorita va a explotar la PC de todos. No sé, cuéntame tú qué crees que pase. Ok, ahora sí se libra un teamfight. Tenemos el Black Hole por parte de Armago. Se aplica el ulti por parte de Insania, ocasionando mucho daño, devastando. ¡Ay! ¿Qué pasó? A ver, pero en fin, creo que puedo retroceder, chicos. 10, ¿no? Acá fue donde pasó todo, ¿no? ¿Qué ha pasado, weón? Cayó todo Thunder, hermano. A ver. Aplicaron el humo, pero ya lo había visto. Ya, lo encontraron. Es que ya lo habían visto, brother. Aquí, mira esto. Evoxy lo encierra. No llegó a aplicar el Black Hole, brother. No llegó a aplicar el Black Hole. Mira, ahí aguantando mucho daño Pakash, pero también hay mucho daño. Ahí andamos aguantando la parte hasta todo lo que pueda. Pero ya no había manera. Ay, shit. Esto puede ser terrible para el equipo de Thunder. Vamos a ver cómo. Ok, el humo del engaño es aplicado por parte del equipo de Thunder. El valor neto todavía no se dispara para ninguno de ellos. Todo está todavía en un level medio. La probabilidad de victoria todavía no es muy, la diferencia no es abismal. Y vamos a ver cómo va esta partida. Ok, en la parte de abajo Matthew está siendo estuneado. Ok, muy buena. Thunder acaba de eliminar a Boxy de esta teamfight. Están peleando los equipos con todo. Vamos a ver el Black Hole que llega de manera genial. Vamos, Sacre, vamos, Thunder. Danos la esperanza. Muy buena. Acá tres tantos. Ahora parece que va a caer. Y esto sería genial. Thunder y el gran Packers se hace con triple kill en este domingo, en esta allá jugando en Singapur. Thunder Awake versus Liquid. Thunder el trueno haciendo un sonido tremendo. Y una demostrando que también hay mucho talento aquí en la región de Sudamérica.
El trueno, Thunder Awake, demostrando, destilando, destilando todo su encanto, todo su talento en este encuentro versus Liquid. Muy buena pelea para el equipo de Thunder, y lo cual, como les digo, todavía esto está parejo, así que tranquilos, no pasa nada. Creo que un BKB va a dar mucho, pero mucho valor al equipo de Thunder para ese Enigma. Es algo que en este caso Liquid debería evitar, porque básicamente, sin, a ver, sin mal, recordamos que el trueno rodante, esto ya no pasa nada una vez que ya tiene el BKB. Entonces estamos viendo que está escalando a BKB, en este caso Sacred. Y nada, pues vamos hijos del trueno, vamos también, en este caso Liquid, que gane el mejor y que puedan pasar a una siguiente fase. Este es el último encuentro, ya no hay más encuentros el día de hoy. Las partidas estarían reanudando el día viernes. Tenemos como finalistas a Secret, tenemos como finalistas a Tundra, si no me equivoco. A ver. Y tenemos como finalista en la parte de abajo a Aster. A ver, vamos a ver ese dato. Ok, se eliminó una pelea, un teamfight en la parte de Roshan. Uy, no. Vamos. Teníamos Black Hole. No teníamos Black Hole. ¿Por qué pelearon? ¿Qué pasó? ¡A la shit, mano! ¡Wow! ¡No, brother! ¡Fuck you! ¡What the fuck, mano! Han estado haciendo Roshan, ¿no, weón? Ay, sí, lo que tenemos finalistas a Secret, Tundra, en la parte del grupo ganador, y en la parte del grupo de abajo tenemos a Aster, y al ganador entre Thunder y entre Liquid se estaría enfrentando a Aster. Así que me gustaría ver a Thunder entre los cuatro mejores del mundo, y sería de verdad una cosa alucinante. Depende mucho de Thunder. Yo creo que puede, hermano. Yo creo que puede. El Enigma es poderosísimo, es uno de los picks más temibles en el Dota. Desbalancea mucho las partidas. Es un buen héroe de defensa, así como también de para que pueda de ataque o de defensa. El Enigma, mientras tenga el Black Hole, la suerte puede cambiar, deshabilita todo el juego. Así que vamos, hijos del trueno, vamos, equipo sudamericano, vamos, equipo del gran Pacas, vamos, equipo del gran Darmado, vamos, equipo del Gotito, vamos, Pandamu, vamos, chicos, denle todo, dejen todo en este mapa. Y dejen el nombre del Perú en lo más alto. Sabemos que Hokori, sabemos que Viscose, con representantes peruanos, ya han dejado esta de International. Pero da un cierto modo, da gusto todo el papel que han dejado en la escena, en este evento de International. Y yo, la verdad, creo que he disfrutado este International como nunca antes, definitivamente, porque estamos en otro nivel, los equipos sudamericanos, y nuestros representantes de Perú también tienen ya un nivel, ya digamos, que te hace sentir muy orgulloso, ¿no? Ok, vamos a ver, chicos, en la parte de abajo está presionado el equipo de Liquid. Vamos a ver a estos más de 25 minutos itemización de todos los jugadores. Tenemos en la escuadra de Thunder. Sacred tiene el pacto espectral, ya tiene la daga, le falta poco para el BKB. Darmado tiene el BKB. Pandamu tiene el Force Tap.
Ok, parece que se produce una pelea. Acaba de caer Pandamu, el Liquid ahí, esto, ¿qué habría pasado? Ok, vemos, por otro lado, Package tiene el Cetro Ganin, tiene el BKB. En el equipo de Liquid tenemos un Zhonya's con un tambor de resistencia, la Veiden. Tenemos a un Elias Rack con Piedra de Sangre, tiene barra de ring negro y tiene la daga de extravasación. Por otro lado, Mikey tiene el aplastacráneos. El ojo difusora, la daga, Boxy por otro lado tiene la daga de traslación, Matumaman tiene la desoladora, el presente Mordian, y me parece que como que siento como que tiene más ítems, sí, creo que siento que tiene más ítems Package, así que esto siento que puede ser, como les digo una vez más, para el equipo de Thunder. Así que chicos, vamos, no es esa. Mantengan la fe, que esto recién empieza, Blanchins. Esto todavía está ahí, está para cualquiera de los dos. No podemos decir de que también ambos tienen que ser ahorita, digamos, muy agresivos, porque un paso en falso le puede costar dejar de International que su participación solo llegue hasta el día de hoy. Ok, parece que ya lo han visto a Dark Mago. El impacto por parte de Taz con su ulti se vuelve hacia atrás. Dark Mago aplicado el BKB. Ya no tenemos BKB. Se tira la lápida de Pandamu para poder dar un poco de espacio para que esté más cómodo Dark Mago y se plante. Ahora Dark Mago retrocede. Ok, vamos a ver que si tenemos el Black Hole, ya lo tenemos el Black Hole. Y vamos a ver si es que llega a completar. Ya completado el BKB, ya tenemos BKB, brother. Ahora sí, esto se pone. Esto es la salsa, brother. Esto es la salsa. Salud para Saúl Palomino, que dice: vamos, Visco fue eliminado, mi brother. Fueron eliminados. Genial la participación de Visco, weón. Genial, weón. Genial. Hay que declarar que Visco estuvo jugando, digamos, separados. Chris Lack jugó la última partida que tuvieron, que se enfrentaron a me parece que jugaron contra PSG, ¿cierto? Estos. Hay que declarar de que jugaron no en el mismo ambiente, porque algunos de ellos tenían lo que es el COVID, habían sido diagnosticados con COVID, entonces tuvieron que jugar aislados cuatro de ellos, y Chris Mile, por su lado, él fue el que estuvo en el salón principal, jugando con peluches. Tengo una foto que coloqué en el canal de Facebook, así que pueden dar su vueltita. Ha sido atrapado Insania. Genial hook por parte de Package. Muy buenos dos tantos para el equipo de Thunder Awakening. Ok, el marcador 21-21. Vemos un valor neto de 2K que ligeramente favorece a Team Liquid. Y como les digo, no hay de qué preocuparse. El equipo ahorita está muy poderoso. Ok, vamos a ver a estos casi a 30 minutos. Vamos a ver. En lo que es el valor neto, ya estamos viendo el valor neto. Ahorita lo está dominando el equipo de Liquid, está seguido por Thunder Awake. Entonces en la parte de arriba está Sai, tenemos a Vaiki, en la parte de abajo tenemos a Package y tenemos a Dark Mago, y esto representa algo muy bueno para la escuadra de Thunder Awake. El carry está arriba, Package está arriba. Vamos a ver cuánto
de carne tiene Paca, 713 carne. Creo que no es un mal número. Han atrapado a Sai en la parte de abajo, que ha aplicado el BKB. Vamos a ver si se queda, hay que tener mucho cuidado. Viene la bola por parte del Taz, él trata de alejarlo, no va a caer el Taz, se va a tratar de escapar. Excelente, brother. Llega el BKB, es lo que le digo, chicos, se paga para volver a la pelea Boxy. Y esto, gente, wow. Hay que tener mucho cuidado, chicos, hay que tener mucho cuidado. Creo que es un retreat necesario, pero acaba de caer Dark Mago y esto hay que tener mucho cuidado, Fue una locura, Una locura, mano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven la partida? Es una locura de verdad esto, lo que estamos viviendo el día de hoy, este encuentro, este final. Pero creo que esta partida la ganó, bueno, este teamfight lo ha ganado Thunder, así que esto, ustedes tranquilos, porque vamos a ver quiénes se pagaron. Fue demasiado, ya no me puedo ni darme cuenta. A ver, vamos a ver, tenemos estado de resolución, se pagaron dos del equipo de Liquid, así que ahorita un teamfight en el próximo minuto. Se encontraría un equipo Liquid en caso pierda el teamfight, estaría vulnerable por no tener a los support disponibles, así que esto está decisivo. Y justo podría cometer un error. No, acaba de caer C-Smile, Matthew, no, a Vinguard lo pidieron, mano. Holy shit. Fuck you, brother. Ahí está demostrando, como siempre, la experiencia, ¿no? El Liquid, la verdad, la experiencia que tiene es asombrosa. No puedes buscar la pelea, mano. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Tenemos Black Hole, chicos? ¿Tenemos Black Hole? ¿Tienes que sí? No tenemos Black Hole. Acaba de caer Boxy, genial, chicos, muy bien. Acaba de caer Matu Mamá. Mikey en problemas. Sai. Está que la pelea Sai. ¡Wow! ¡Cuánto daño! Pero no puede aguantar el daño que también tiene el equipo de Thunder. Chicos, parece que el trueno se está haciendo camino en esta lower bracket. Y podría llegar a ser uno de los cuatro equipos más poderosos de este International. Podría ser. Ahorita digamos que ya es el quinto más poderoso, ¿cierto? Se ganaba el lugar como el quinto más poderoso. Sería el sexto, ¿no? Sería el sexto. Ahorita, claro, ahorita, a ver. Está Team Secret, Tundra, Aster. Los tres, ellos serían el cuarto o quinto más poderoso. Ahora, dependiendo, si es que gana, si es que perderían, serían el quinto más poderoso. Si es que ganan, ya serían el cuarto más poderoso. Es lo que entiendo. Está jugando peluquitas, pues, Ronald Díaz. ¿Cómo estamos, Ronald Díaz? Bueno. ¿Te despertó, Ronald Díaz? Ahorita toda la gente está durmiendo. Están jatuchai, mano. Están jatuchai. Brother, mira esos estados de resurrección, weón. Nadie. En algunos casos por tiempo, en otros casos por oro. Esto está tremendo, weón. Pero tenemos una ventaja, ligera ventaja, porque tenemos el... ¡Oh! Tenemos el Black Hole Pelanchini. Vamos a ver si ya tenemos... Todavía se está escalando a refresh. Parece que ya lo vi en Insania. Esto lo van a atrapar.
lo forcea. No, esto, luego. Brother, Thunder trata de escapar, mi brother, como sea, brother. Wow, acaba Kermaki. Brother, es GG, mano, es GG. Es GG. Never refuse gold given. Es GG, mano, esto el solo le queda avanzar con todo. Destrozar, abrir ese paso con todo. Son más de 40 segundos, más de 60 segundos, más de un minuto. Bueno, tienen el glifo. Esto es GG, brother. Lo malo es que no hay alguien que pegue, ¿no? El único que está pegando ahí en este caso es Matthew, bro. Matthew está ahí dándole con todo, pero... No, esto no, todavía he cantado muy rápido. He cantado muy rápido, chicos. Había glifo. Oh, esto no ha sido bueno, Y está por salir del equipo, no tenemos Black Hole. Vamos a ver si ya tenemos... todavía no podemos, no tenemos el refresh. Y todavía tenemos la energía del inmortal. Creo que va a tener que hacer un repliegue. Deja la tumba. Dejan la tumba el equipo. Ahí está la tumba. Y nada, pues. Ay, qué buena. Muy buena jugada por parte de Thunder Awaken. Que sigues dando una esperanza a muchos peruanos. Por los jugadores. Por este caso. Oh, puta, me está dando sueño otra vez. Ya. Buen día, Yubarson. Bueno, un día Pelagín soñé que Viscos ganaba el TI. Los peluchitos están ganando el TI. Los peluches. Loco. ¿Qué pasa, loco? Esto es una locura. Está muy alucinante esta partida. Como les comentaba, el equilibrio que puede ayudar a restablecer. Uy, no, acaban de atrapar a Matthew. Mucho cuidado, no hay Black Hole. Ahorita es un momento como para que aproveche el equipo de Team Liquid. Empiece a buscar descuentos, empiece a recuperar el valor neto y todo. Pero ya tenemos, ya debemos tener Black Hole. Ya tenemos Black Hole. Gracias al doble octarino que tiene Thunder Awaken. Hola Frank, ¿cómo estamos? Gracias a la persona que al like, al nuevo seguidor. Muchas gracias, hermano. Bienvenido. Chicos, me parece que esta se la lleva Thunder, weón. Yo creo que se la lleva Thunder, así que pila. Estos support necesitan urgente en el caso del equipo Liquid. Los support necesitan el disco de on urgente, weón, porque ya está muy fuerte Sacred, los va a chapar con el Black Hole. Y también los carries y todo están muy potentes, ¿sí? Entonces ellos necesitan escaparse del daño, que todo el daño que hay en las teamfight, y necesitan ítems de protección, los support de Team Liquid. Ahí buscando un poco la presión, podemos decir que el equipo de Liquid todavía no ha encontrado torres. Solo el equipo de Thunder ya destrozó las barracas de la parte del medio. Así que esto da un poco de moral. El equipo de Thunder se debe sentir, digamos, un poquito de confianza. Y vamos a ver cómo esto... llega. Uy, no, ya lo vieron. Vale. No. Sí. Wow. El Black Hole. What the fuck, mano. Tenemos buyback. El Lerre no tiene buyback. Va a caer Boxy. Trataron de atrapar a Sacred, mano. Tenían todas las cremas.
no llegó a ser ulti, al parecer. No había ulti del Tusky, no había ulti del Tusky. Wow, brother, esto le ha costado mucho a Liquid. Ahora van a romper toda la parte de abajo. El problema en el equipo de Thunder es que no hay daño que pueda, digamos, romper estas torres muy muy rápido. Son 36, 45 segundos hasta que salgan todos los jugadores de Team Liquid. Y va a caer la... No hay glifo de fortificación, al parecer. Está farmeando por otro lado Sacred. Perdón, Mikey está farmeando también la Crystal Maiden. Definitivamente el pick Enigma ha sido un pick muy importante para cualquiera de los equipos en estas dos partidas. Así que yo creo que esto es GG, mano. Esto es GG ya. Yo creo que sí. Ya tenemos prácticamente lo que es el... Sí, ya tenemos el... El refresh. Ya tenemos el refresh. ¿Qué fue? No lo compra. ¿Ya tiene para refresh? ¿Cuánto cuesta refresh? Ah, no, se está comprando Link, Huevón, yo creo que es un refresh, mano. Yo creo que es un refresh, brother. Tiene que comprarse un refresh. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que debería comprarse un refresh. Lo atrapan a Insania, brother. Está mal parado. Quieren atrapar a Roxy. Pero no se puede. Ha hecho el BKB Sacred. Vamos a ver. Ok, esto. Package podría llegar a atrapar a Mikey. Parece que sí. Lo ha atrapado, chicos. Lo ha atrapado. Tenemos Black Hole. Tenemos Black Hole, chicos. Hay que tener bastante cuidado. Hay mucho daño. Acaba de caer Sacred. Se paga. Vamos a ver si vuelve a la pelea. Está tratando de abrir su camino. Está lejos, muy lejos. Acaba de que le está costando un poco, se está pagando más. Está muy de cerca, está cerca por llegar Sacred. Vamos, yo creo que sí. ¿Sí lo hace? Aquí el equipo de Liquid tiene que tomar decisiones muy, muy, muy buenas. Tenemos dos buyback para el equipo de Thunder Awake. Encontraron al este Enigma, el pick Enigma ahorita. Es no, aquí tengo. Se paga Package, parece que va a tratar de pelear. ¿Dónde está Sacred? Sacred está tratando de... Falló. Muy buena. Acá tenemos Matthew, ya tiene muy buena jalada por parte de Packers. Brother, es GG, ahora sí es GG. Todavía van a ser Roshan, mano. Yo creo que se deberían pushear, mano. Tenemos acá esto ya, el Skin Ladder. Esto sería para el poderoso Enigma. El valor neto para el equipo para el Thunder Away todavía no se dispara, pero cualquier cosa puede pasar. Miren ya los todo lo que tenemos en ítems. Mikey tiene el abisal, parece que se va a escalar un abisal más. Necesita un abisal, pues el abisal es un ítem muy poderoso para deshabilitar a la Marcy, para deshabilitar al Enigma, deshabilitar al... En este caso a Package no, pues a Package lo tienen que dejar para el final, ¿no? En este caso a Liquid lo tendré que dejar para el final. Ok, ahora sí el equipo presionando, va a buscar lo que son los Mega Creeps. Vamos a ver si lo va a lograr. Un saludo para esas 5 personitas que me están acompañando, muchas gracias. Estamos viendo el encuentro entre Thunder Awake y Liquid.
la parte del lower bracket. Estamos hablando de que cualquiera de ellos solo van a estar hasta el día de hoy. Mucha suerte para ambos, y pero sobre todo un poco más de suerte para Thunder Awaken, que está teniendo una labor genial. Y creo que hoy día está entre mis favoritos. Yo creo que hoy día ellos podrían ganar porque por los piques que tiene. Entonces ahorita se han hecho con él y ya tiene. Tenemos dos Black Hole, chicos. Tenemos dos Black Hole. Esto es GG, brother. Ahora sí, el valor neto disparado. 10k. La diferencia ahora sí se hace notar. Y esto está tremendo. No hay buyback para casi ninguno de los equipos. Así que el teamfight que se viene es decisivo, chicos. El teamfight que se viene es decisivo. Parece que lo están viendo a Sai, parece. No. Quieren presionar por la parte de arriba. Buscar una oportunidad por la parte de arriba. Tejer alguna trampa en la parte de arriba. Van a presionar. Están buscando, ordenando las filas. Aquí el que tiene que cuidarse tremendo es Sacre. Sacre tiene que estar... No tienen que verlo para nada, Sacre, hermano. Se logra eso, ya GG. Tenemos doble Black Hole. Tenemos un package con demasiada carne. Carne para destruir en todos los camales, en todos los mercados. Y yo creo que esto podría ser un Thunder. Un Thunder dentro de los cuatro mejores equipos de esta The International 2022. Vamos, chicos, del trueno. Vamos, chicos, dejen a toda una región de a toda la región de, bueno, a toda Sudamérica, déjenlo por lo más alto, chicos. Saludos para Abel Gilapa Go. Todavía no voy a jugar mi peladini. Muchas gracias por estar apoyando ahí con tu presencia. Esto es una locura, amados. Lo que está ahí dando el ¿cómo se llama? Haciendo el baiteo el equipo de Thunder. Oh no, se llega a llevar Insania. Así que esto, no tenemos Insania por los próximos 2 minutos. El equipo lo va a dar todo por el todo. Al parecer Liquid está tratando de ingresar. Llegan a atrapar a Sai. Se activa la lápida. Wow. Esto es una batalla de titanes, Peranchis. Es una batalla de titanes. Tenemos. Ahí va Ivan, que se apaga todo el equipo de Liquid. Dar Mago es un rampage. Hay que tener mucho cuidado. Parece que va a caer. Cae elegida. Tenemos a Mikey, el trueno rodante. Parece que el equipo se quiere replegar. Dar Mago ha hecho el rampage el día de hoy. Ha sido alucinante por el cine. Acaba de caer todo el equipo de bueno, no sé qué ha pasado acá, mano. No sé qué ha pasado, pero... Esto ha sido alucinante. Yo decía yes, GG, brother. Yo decía yes, GG. Pero al parecer todavía hay partida para rato, weón. Ay, qué locura, mano. Qué locura. Ay, weón. Acaban de ver lo que... Dark Mago se hizo el rampage, pero al final también todo el equipo de Team Liquid fue obligado a apagarse. Y no hay buyback en ningún lado de ellos. Nadie tiene buyback. Acá lo caso es que el equipo de... ojo, tenemos... No, Black Hole, 10 segundos para Black Hole. El glifo, ahí menos mal que tenemos el glifo para el squad de Thunder. Así que todavía se puede respirar. El equipo de Matthew ahí está aguantando esta partida con todo. Ya tenemos Black Hole. Y sale la Marcy. Y la Marcy tiene Abyssal. Así que no tiene. Tiene esto, aplastacrán. Así que, y tiene el BKB todo listo. Ya, chicos, esto es un error. Si se queda Team Liquid, se queda 5 segundos más. Sería GG. Vamos.
Ya, esto es mi pedacito de Tiny. Acaban de atrapar a Mikey. Tenías que esperar al Puch, weón. Tenías que esperar, sí podías esperar al Puch, mano. Ahí defendiendo con todo, ya va a salir esto. Dar Mago, tiene el BKB. Están yendo todos dronos. Se acaban los otros para... A la shit, mano. Thunder away. ¿Qué tal Voltis por parte del equipo de Liquid? Una partida que ya la tenía prácticamente en la mano, la tenía. Se podía decir que íbamos a hacer lo que íbamos a enfrentar al equipo de Aster, pero acaba de caer el equipo de Thunder Awaken. Pipiripipi. Y con esto, las representaciones peruanas, ya no tendríamos representaciones peruanas en The International 2022. Pelanchinis. Pero qué tal partidaza, brother. Yo por un momento, cuando Dar Mago hizo el Rampage, ya estaba gritando, ya vamos Thunder Awaken, ya quería gritar el No Victory. Pero algo pasó ahí, algo pasó que no, no es que se pagó todo el equipo de Liquid, había buyback. Y bueno, lo dio todo esta Maiden, ocasionó mucho daño en el equipo de Thunder. Esto, y después de eso se recuperó Matumbaman, pegó, parece que como que confiaba y fue eliminando de uno en uno al equipo de Thunder y ya no hubo más. Pero chicos, esto no había terminado, o sea, era cuestión de esperar. Era cuestión de esperar nomás. Yo creo que era cuestión de esperar. Ellos no iban a entrar, pero yo creo que se apresuraron. Creo. No sé, a ver esta parte. ¿Hay manera de retroceder? Dios. Saludos para... Ganamos en Cuba. No, ha perdido. La cagaron, salió por lo mío. Sí, me parece que la cagaron, güey. Miren. O sea, miren esta parte. Miren en los últimos instantes, weón. Ya, mira, estamos viendo desde el punto de vista de discos, como que no vemos mapa, no vemos dónde están. Ojo que no, eso sí, no tenemos buyback para nadie. Estos fueron los últimos instantes, perdimos, como siempre dice Luis Cuba. Saludos para Víctor Vega. Mira. Ya. Chicos, acá la pregunta es. Teníamos el glifo de la fortificación. Yo creo que hubieran aguantado, o sea, haber hecho, digamos, presión psicológica. Solo estamos 19 segundos. ¿Ustedes creen, chicos? Miren. En esta parte acá. Mira, acá ellos estaban presionando con todo, ¿cierto? Look at that. Radiant lost their middle racks. Oh, bugger. Look at that. Radiant lost their middle racks. Double damage. Ahí. Ellos tratan de iniciar la pelea. O sea, ahí faltó. Faltó este huevón con su mira. Es que está muy poderoso, huevón. Está muy poderoso. Ahí no era, huevón. Mira, estos huevones están como que de espalda. Miren, ¿se dan cuenta? Estos huevones están como que de espalda. O sea, no era para salir acá. No era para salir, huevón. Pero todo, ¿qué habrá sido? No, la presión, huevón. Puta madre. Saludos para mi causa Luis Cuba. Rafford y esperar que salgan. Claro, esto... A mí, mira. Lo que pasa, ¿quién atraparon, huevón? ¿Cómo? O sea, ese Black Hole no podía ser para atraparlo solo a Mikey. No era, huevón. Era atraparlo a este huevón de acá. ¿Cómo es que van a tirar un Black Hole solo para este huevón?
¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo creo que la jodieron, weón. Y mira, no faltaba nada para que salga el equipo. Mira, mira, y me dije, puta, es que... ¿Qué pasó, weón? Miren. Miren, ustedes ven, miren la intención de Matumamán. Matumamamán, el equipo de ellos como que no tratan de pushar más. Mira, vamos a parar la cámara ahí. Fue 3-2-2, muy claro, huevón. Para mí es 3-2-2, huevón. Cámara libre, miren. Mira. Se dieron cuenta que ellos no estaban adelante. Se dieron cuenta que ellos no estaban acá. Ellos no estaban acá, weón. Estos huevones no estaban acá. Estos huevones no estaban acá. No estaban presionando. Esto fue innecesario, weón. Este black hole. Chamare, weón. ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, mano? Oye, weón, es 3-2-2, mano. ¿Qué ha pasado, weón? Y me molesta, weón, porque, o sea, este black hole era innecesario, weón. Por favor, que alguien me diga que me estoy equivocando, weón. Alguien que me diga que me estoy equivocando. ¿Por qué Sacred ejecuta este black hole, brother? Solo faltaban 26 segundos para que salga de su equipo, weón. Mira, tranquilo, espera atrás, tranquilo, mira, tranquilo, espera. O tenía que defender a un pelachín, o tenían que defender. No puedo creer. Ah, shit, qué locura, weón. Pero bueno, saludos para Saúl. Y el Forti no era. El Forti creo que tampoco no era, weón. No era el Forti. Creo que no era el Forti. No era. Pero lo dieron el todo por el todo. Ambos equipos. 50 minutos en el mapa 3. De todos modos, mis aplausos para Thunder Awake. Un rampage en la puerta de la base de Team Liquid hizo soñar a toda una región muy cerca. Pero creo que esto va a servir de experiencia. No pude ver muy bien el rampage. ¿Qué pasó después del rampage? Cuando sucede el rampage, el equipo de Team Liquid se empieza a apagar. Y ustedes miren los gráficos. Mira, acá es donde se hace el rampage. Mira, acá el rampage. Miren, chicos, el rampage. Acá viene el rampage. Flash. Aquí en la cúspide fue el rampage. Pero ahí, pluf, hubo un desplome tremendo. Miren, Thunder Away tan cerca y a la vez tan lejos, chicos. Pero esto no caiga en sus conciencias. Que diga, oye, Thunder Awake, en puta madre, esto es siempre lo mismo. Muy cerca de ganar, pero al final pierde. No. Esto queda como una experiencia para que ellos puedan seguir sumando. Pero miren lo cerca que estamos quedando de lo que es
el evento principal. Hemos estado muy cerca, Pelanchini. Muy cerca. Bueno, puta, para que se me pase esto, puta, porque el ganso está asado. Yo también estoy asado. ¡Por el gancito! Imágenes. Ok, tenemos lo que es el evento principal. Ahí está. ¿Cómo quedaría Thunder Awaken? Muy bien, bien, muy bien, chicos. Quedan entre los 5 mejores del mundo. Entre los 5 mejores del mundo. Y eso demuestra una calidad increíble, ¿no? Es Thunder Awakening, el quinto equipo más poderoso del mundo, chicos. Saludos para Saúl Palomino, que dice la cagaron. Sí, la cagaron, ¿no? Saludos para Ronald Díaz. Se adelantó el enigma, solo era para que asuste hasta que salgan. Sí, yo también, era como que un amague y back, ¿no? Saludos para Emerson Iván. Saludos para los peluchines que me acompañan. Ok, ¿cómo va quedando la tabla de lo que es el... la parte del grupo ganador y grupo perdedor? En la parte del grupo perdedor, Thunder Awakening acaba de caer, chicos. Acaba de caer ante el poderoso equipo de Europa. Team Liquid destroza a la escuadra sudamericana. Y Team Liquid pasa a enfrentarse con la potencia china. Aquí China es China versus Team Liquid. Y les comentaba hace un rato que un aplauso para Thunder Awakening, porque ha hecho temblar a un gigante, Pelanchinis. Ustedes, cuando, por ejemplo, es como hablar a alguien, una organización de que ya tiene mucho tiempo en el mercado, como es esto, Team Liquid, estaba contando que ellos vienen de, ya vienen de haberse, tienen experiencia. Hablamos de organización, o sea esto no se trata solo de hablar de Dota, se trata de hablar de organización, de manera de cómo jugar, cómo controlar los nervios, esto, estrategias, ¿no? Y todo lo que es el coach, el trabajo. Hablamos de que Team Liquid se forma en el año 2000, teniendo una visión de lo que es StarCraft, pero con el tiempo saca una división de lo que es Dota 2. Entonces hablamos de un equipo con muchos, como les digo una vez más, estrategias, trabajos del control del temperamento. O sea, deben tener un montón de técnicas, weón. Yo que sé, quizás los jugadores de Team Liquid han estado ahí, puta, han estado levitando allí en clases de yoga antes de esta partida. Yo que sé, brother, pero deben tener estrategias que le permiten llegar a tener un control de su temperamento, un control de las emociones, un control, porque eso lo vemos acá. O sea, acá vemos, por ejemplo, un error como el de Sacred. Sacred no podía hacer eso, simplemente no podía. No había manera, creo yo. Me parece fue muy aventado. Porque, o sea, puta, weón, imagínate, justo cuando estaban tumbando ahí un black hole, weón, con que la base hubiera quedado así un poquito, el equipo se iba contra todo, contra los del frente, y los destrozaban, creo yo. Pero ¿qué opinan ustedes? Es su opinión, porque un black hole para chaparlo solo a uno no me pareció lo mejor. Ok, chicos, saludos para Sally Meneses, saludos para Ronald. Faltó un Peladini con su llama. Obviamente el Peladini es comento, pero no soy pro player. Pero cuéntame tú, Shideka. Saludos para Nina, Joaquín, saludos para Emerson Iván. Hemos estado viendo el encuentro entre Thunder Awakening y Team Liquid desde ya. Muchas gracias, Thunder Awakening, por todo lo que nos has dado. Pero me voy con un sinsabor de que pudo haber sido también. Pero es que es así, esos sinsabores existen. También existe ese sentimiento como que ya no pudo haber ganado. Pero bueno, las cosas son así. Igual Thunder Awakening entre los mejores del mundo. El día viernes de la próxima semana
se reinician los encuentros. Este fue también el último encuentro de esta semana. Viene Team Aster contra Team Liquid en la parte de lower bracket y Team Secret versus Tundra en la parte de upper bracket. Y esto ya sería el día, a ver, el viernes es Team Secret versus Tundra, el viernes, y el sábado es Team Aster versus Team Liquid, y el domingo es la gran final. Previo hay una pelea más, el sábado hay dos partidas. Como que le dan una chance siempre a los que están jugando en la parte de arriba, como que siempre le dan una chance a aquellos, como que puedan descansar, ver, ¿no?, ver las partidas, analizar a sus próximos oponentes, y eso es gozo. Saludos. Ya perdieron, Godota dice, Pelonchiris, ¿qué horas son? Son las 9 de la mañana. Hemos encendido directo a las 6:30. Yo me merezco un descanso. Gracias a todas las personitas que me acompañaron. Voy a jatear nomás. No me gusta. Estoy con Z. Estoy con Sayo Pelanchini. Ya, muchas gracias, de verdad. Sé que no llegamos a muchos likes, pero lo importante es su presencia de ustedes, chicos. Y poquito a poquito seguir creciendo. Puta, ahí está, madre. Me quedo jato. Ok, chicos. Fue una locura esto, ha sido una locura. Fue una locura. Ok, chicos, muy buenas. Gracias a todos los que hicieron su vueltita. Y hasta la próxima. Estoy viendo algunas imágenes de memes, pero no pudo ser esta fotito, pero yo creo que lo dieron todo el equipo lo dieron todo Thunder, así que fue bien, chicos. Bueno, Pelanchinis, ahora sí, gracias a todos los que se dieron su vueltita. Se les aprecia demasiado. Más tarde nos metemos unas partitas de Dota. La próxima semana es semana de terror también, así que más tarde les cuento cómo es que la vamos a pasar. Gracias a todos, muy buenas tardes, buenos días. Chao a todos. Gracias por haber estado el día de hoy con el Pelarini Mandini. Hola.
puta, el torpe de la vanguardia no me va a convenir. La vanguardia creo que no me va a convenir, ¿no, chicos? Puta, el guarda está haciendo linda. No, vamos a confirmar, lo vamos a confirmar. Vamos a traer esto acá. Vamos a completar, aquí que podemos completar. Estamos eso. Falta el gordo, falta el gordo. Atento. A la otra entro. Vamos a ver pues, esto, si nos mantenemos en... A la mierda. Ese gordo de mierda me tiene cojudo. Chasumario, puta madre, wey. Man gankeado, wey. Estúpido, me han gankeado, wey. No avisa, wey. Ahorita te había avisado, wey. Cuando hace rato estás hablando y diciendo que no te avisan, pero yo luego te avisé y después te sigues quejando, wey. Y te acabo de mutear, wey. No sé a quién le estarás hablando ahorita, wey. Papi, con todo respeto, pilas, dale, mano, con fe. Ahorita ya no te estoy escuchando, pero si me llegas a escuchar, mano, y este mensaje llega al planeta Tierra, entonces la partida ya terminó y ya has perdido. Pero si llegas a recibir este mensaje, todavía puedes remontar, hermano. Solo cambia esa actitud, por favor. A mí también me ganqueó el Butch y no me estoy quejando tanto como tú. Enemies need killing. Gold for steel. Axe, axe. Axe is a cutter bomb. Axe goes. No, pero aquí vamos. Axe charges. Desmotealo, P. Grill. Víctor Fuentes, ¿cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu mañana? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pelanchini? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puta madre, güey. Los árboles me cagaron. Ya, y ahorita lo desmuteo ya. Ahorita lo desmuteo, solo por ustedes. Por Mouth. Confírmame si estás ahí. Si no, te puedes ir a recon... Víctor. Víctor, si estás ahí, puta, una vez más me lo pides. Yo accedo, yo accedo. Soy... Hoy ya voy a ser fácil. Solo para ti. Solo para ti. Claws is like a little axe to the enemy. Your middle tower is under attack. Yeah, vamos a ver, voy a tirar al lugar por eso. Taste my blade. Oh. Escucha, pero lo que pasa es que yo soy una persona educada que estudié en Harvard. Y la verdad que un poquito como que escuchar los sonidos me hace, es como que perder el tiempo. Mañana. Jálame.
Ahora sí, a ver. Rest is for the dead. Your middle tower is under attack. Cut and run! Fresh meat! Your middle tower is under your attack. Your middle tower has fallen. Good day to fight. Un saludo para Víctor. Estos casos, estoy, ¿cómo? ¿Estás cagado, dices? ¿Cómo? Ay, la shit. Al grupo de WhatsApp del grupo que tengo, un bro escribe: por fin los entrenaron, dice, por fin por soberbios, esos engañados de Thunder. No, brother, o sea, ahora lo que daba pena son esos comentarios, ¿no? Huevón, han jugado bien, mano, la presión que tienen, puta, hoy lo acabo de contar, wey, o sea, puta, o sea, no es lo mismo que tú te enfrentes a un equipo experimentado. ¿Por qué creen que el fútbol de Perú está como está? Porque todavía nos falta evolucionar. Por ejemplo, el fútbol de otros países, puta, cómo juegan de la manera ordenada. Puta, esto, son otro nivel, pues. Son otro nivel, es así simple, son otro nivel. 12 de carne del push, el push la ha hecho linda. Ya va a tener esto, ojalá este weón. Otra jala más. Que no lo jale y está bien. Saludos para mi causa grandes, Sudamérica, Conchisumare Jokori, la revelación Biscoff de tú a tú con el favorito Thunder, haciendo temblar a los cuatro mejores del mundo. Claro, o sea, acá lo que se tiene que ver desde el punto de vista positivo. No estar diciendo, oh, dicen que el push no rankeó. O sea, puta, weón, hay que ver desde el punto de vista profesional, pues, weón. O sea, ya estamos en otro puto nivel, pues. No puedes no estar diciendo, oh, puta, no rankeó el push, weón. Puta, otra vez no rankeó el push, weón. Ya no estamos para eso, mano. Estamos para, puta, decir, oye, weón, mira, puta, no hagan que el punch, weón. Realmente estamos para decir, oye, weón, que sí se puede, ¿no? Edito, a ver, rest is for the dead. Que farme, que farme. Cut to the chase. Fight if you can. Axe gone. O sea, estamos para eso. Saludos para Franco Recanicheta. Actualización. Votos de sed del colector caché manja. Hay una actualización. Saludos para mi causa, Franco Recanicheta, que dice que fue, me quedé jato luego que eliminaron a Víctor. Perdió Thunder Awake, mi hermano. Pero estuvo cerca, weón. Estuvo muy, muy cerca. Más que cerca, weón. Súper cerca estuvo. Vaquea. Estuvo más que cerca, mano, nomás te voy a decir eso. Good day to fight. Your top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Estuvo más que cerca. Saludos para el causa, saludos para Franco Recaniceto, saludos para Enrique Borges, saludos para. ¿Desmuteaste a Invoca? Claro que lo desmuteé. Forward. Your middle tower is under attack. Soldier of fortune. Good day to fight. Enemy fleet killing. Your top tower is under attack.
control, man. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Un saludo para mi causa. Your bottom tower is under attack. El que elimina a Tunde, ya, esto, OG e Illiquid jugaron a las 3 de la mañana y OG perdió. Ya perdón, y puta, esto. Él dice que el invoker nos ha muteado, yo no estaba hablando de eso. Sí, pero se cree la gran cagada, el pulse del frente. Lo voy a reportar al final, provocó. Pero realmente, weón, o sea, yo estoy aprendiendo de off en esta media, así, pero puta esto. Realmente, o sea, no se deben desanimar, la actitud ahorita más chévere es la que tiene es el Timber, weón. La próxima la gana, normal. Practiquen, chicos, practiquen. Si están aprendiendo, de puta, practiquen. Sigan practicando. Saludos para Franco Ergan, cierto que dice: ¿quién pasó? ¿Quién es el que eliminó a Thunder? Ah, puta, ya lo he leído, no lo he leído, weón. Una vez más. El que ganó el encuentro de hoy día. Puta, qué daño hay, weón. Puta, no sé, no sé qué es. Es que esta partida se ganaba, pero teníamos un invoker muy quejón. Y esas son huevadas. Ahorita me van a jalar, boludo. Ya, acá como ahorita. Axe charges. Hay que entrar a la luz, están separados. Axe brings the axe. Into war's teeth. Rest is for the dead. Show your worth. You get nothing. Good taste. Templar, vete con un mito a su jungla de ellos, a su jungla de ellos, métete. Junglea en su jungla de ellos, pero ten cuidado. Axe runs.
Radiant structures are fortified. To the enemy. No vengan todos por acá, pero por eso siento que vienen todos por acá. ¿Va? Monster kill. Your top tower is under attack. Enemies need killing. The enemy's bottom tower has fallen. To battle. Puta madre, me faltó mano, me faltó dedo, me faltó todo, bro. Your top tower is under attack. Saludos para Víctor, Fuente, que dice: ya desde hace rato estoy hablando con el pato. ¿Qué ha pasado? Ay, mierda, qué asco. Víctor Green, ¿cuándo el sorteo del Battle Pass Level 500? No, mano, que no hay tanta plata ahorita. Yo quisiera que diera plata para eso. Pero mira, llegamos a 10 gatos, weón. Puta, si llegáramos a, digamos, 100 gatos durante 2 meses, puta, puede ser, ¿no? Yo busco auspicios, todo, pero... siempre he estado sorteando y digamos que los sorteos que hago son pequeños, son simbólicos, de acuerdo al apoyo de la comunidad. Si la comunidad puta me apoya, me apoyaría recontra bien, y también en lo personal me iría muy muy bien. Puta, ya yo agarro y ese lujo, pues, porque puta, sortear un Battle Pass 500 es otro level. Pero no, pues no, ahorita no estoy para esa posición. Enemies need killing. Your top tower is under attack. Radiant's courage has been killed. Your bottom tower is under attack. To battle. El push juega bien, ese push ha practicado su push, así que vamos, para que venga puta, que es un huevón nuevo. Ni cagando, ese huevón es nuevo, mañana. Ese huevón juega bien su push. Y la verdad, los idiotitas así que se panean, o sea, es algo que da risa, huevón. Mira, yo me panearía. Puta, si fuera una partida donde todos están luchando, man, ya. Pero ni cagando así. Vamos, tiene que matar a ese. Ni cagando. Bueno, a ver, vamos a poner un poquito de música. Your bottom tower is under attack. Está hablando el pato. Yo desde hace rato estoy hablando con el pato. Ah, ya. Sí, el pato está hablando. El Mac. El pato está hablando, mi hermano. Mi patito lo quiero como mierda. Mi patito. Good day to fight. Mi patito lo quiero bastante. Esta partida ya fue, miren ese marcador, 49-44. El Invoker no hizo mucho, yo tampoco, pero puta esto. Sí, ya fue esta weá. Siguiente partida, next partida. Yo estoy ahorita acumulando puntitos. O sea, el patito Nichan, pero es otro level, dice Luis Aldaña. Ese patito, mira, tú ahorita te voy a dar un dato, ¿ya? Tú agarras. Pobre, veo esta foto de Thunder, puta, me da pena, weón. Puta, vuelvo a ver la foto de Thunder, me da pena, mano. Ya. Eso, les doy un dato. Escribe en el bot, escribe ganso, a comando ganso. Ganso es con S, pero escríbelo con Z. Y te va a salir un sonido chévere. Así que
Es gratis, si es que no tienes platita para estrellas, puedes activar los comandos. Ya, acá estoy, huevada, ya no se trata de pelear, ya. O sea, esto es gasto. Ya, tu tiempo vale más que el dinero. O sea, cuando ya se tiene que perder una partida, se pierde. Your middle tower is under attack. Está de más jugador. Yo, o sea, yo me atribuyo la culpa en el juego. Está bien, estoy de acuerdo, pero... pero puta, detesto personas como ese invocador que desde el inicio de la del partida dando mala vibra a todo el equipo. Eso me parece la peor mierda, me parece. Saludos para Armando Márquez, está viendo el video. Saludos, Pelanchini. Esto es comando ganso, el comando ganso, 10-50 y no te rindas. No, lo que pasa es que el invoker no tiene intenciones de ganar. Es malito. Ahora, yo lo que hago ahorita, por ejemplo, más allá de rendirme, esto ya lo aprendí hace tiempo de inmortales. Un inmortal hace tiempo me enseñó. Tú te vas con humo del engaño y farmeas en la jungla de enemiga. Ya está. Y tratas de abrirte paso. Tratas de... y por ejemplo te vas por acá. Pobre gancito, no. El gancito, pe. Gracias a las personas que te han activado el comando. Gracias. Pilas. Encuentras tu far, puti, la pasas chévere. Rest is for the dead. Ahorita, por ejemplo, mi idea es que no sería yo no estoy sellando riéndome. Creo que estoy tratando de buscarme mi espacio para sacar algo de oro. Entonces, esa es la idea. Ya voy a sacar milagro. Miren acá cuántas runas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que hago lo que estoy haciendo. Yo hago esto. Puta mierda, si tío se quedaron. Ya, acá tengo que esperar unos 20 segundos que salga mi equipo. Me da risa la voz del invoker, hermano. La escucho. Salió para Agustín Bebe. Dice: acaba de romper mi televisor con rabia al ver que perdió Thunder. Me avergonzó enfrente de mi familia. Mis hijos están llorando, asustados por mí mientras camino temblando por la habitación. La vecina está entre la puerta tratando de calmarme. No puedo soportarlo. Llamé a la policía porque estoy a punto de cometer una locura. Una puta locura. Terrible lo que pasó. Good day to fight!
push en esta partida fue más. Sabelito, no me escribas por el, por porfa, por el, no spamé por acá, mejor spamé aquí en el, yo te escribí, yo te leí acá, te puse XD, Sabelito XD, mira acá, Saúl en el chat XD, saludo para Franco Arca Niceto, porque estoy eliminando a la gente que me escribe por acá por el interno, porque de 5 es un poco incómodo, es muy incómodo. Saludos para Franco Reyes Niceto, dice, solo diré que Pepacash se limpia el anuel con el sueldo mínimo de varios. Mira, esto, obvio, ese es más que obvio, ¿no? O sea, por hablar de un tema de dinero, hablar por un tema de medalla, obviamente el jugador tiene todo las de ganar. Pero si hablamos por un tema de, digamos, de soberbia, ahí es cuando alguien pierde, ¿no? O sea, si como dicen... Si son realmente soberbios, puta, bueno, esto, la gente lo va a lapidar por eso, ¿no? Porque es soberbio, más allá. Ahora, ¿cómo es que jugaron? Han jugado bien, pero por ahí cometieron algún error y por eso el equipo perdió. Y nada, pues tranqui, ¿no? Salud para Franco Organiceto. Solo diré que Packers se limpia el anuel con el sueldo mínimo de varios. ¿Qué equipo jugarán la otra semana? Juega Aster versus Liquid. Y de ahí el perdedor entre Secret y Tundra se enfrenta, ¿no? Se va a la parte de abajo y quedaría, se enfrentaría entre Aster y Liquid. Es ahí el perdedor de ellos. Ya pues, habría que ver. Ok, Pelanchinis, Saulito Palomino, unos dotas, ya estoy listo, mano, estoy listo para jugar. Voy a reportar este invoker de acá, hermanos. Voy a reportarlo por ser muy jodido. Jugó bien el Timber, jugó bien. Yo he jugado mal, si gustan me reportan. Él tuvo la intención, pero no sé si habrá estado la Artúa, fue un support. Vale, o sea, para esta medalla está recontra bien. Este loco de acá... bueno, no merece reportarlo. Al frente este push muy bocón, lo voy a reportar varias veces. Es más, voy a entrar dentro del Dota y voy a reportarlo por todos lados. Se merece un report. Alguien que esté escribiendo acá rato, es alguien muy molesto, así que se merece todo el tipo de esto. A ver, este jugador escribe continuamente a los oponentes, creando un clima de juego muy tóxico, muy negativo, muy negativo, y distrae a los jugadores de Dota 2. Gracias. Este jugador escribe continuamente, los oponentes creando un clima de juego muy negativo y que distrae a los jugadores de Dota 2. Gracias. Enviar noticias, enviar, listo. Ok, ahí hay actualización, creo, ¿no? Ok, vamos a actualizar. Hay actualización, chicos, actualicen. Parece que ha salido. Me estaban diciendo, gracias, Franco Organiceto me dijo de que hay una actualización. Así que, a ver, esperen, estoy. Hay actualización, chicos. A ver, hay que esperar un ratito. Miguel Fito dice, tienes nuevo seguidor, sigue hablando del TI. Miguel Fito, muchas gracias, hermano, por seguirme. Cuéntame más o menos qué te gustaría, algún dato que no sepas. La verdad, esto, yo te puedo decir que yo juego Dota desde el año... Yo juego Dota desde el año 2014 y me compré Battle Pass desde el año 2015. Y lo que les contaba hace poco a los chicos, el día de hoy en la madrugada, no, el día de ayer a las 9 de la noche y por la medianoche, le contaba que, por ejemplo, LGD eliminó a Visco, ¿cierto? LGD, antes, PSG LGD antes se llamaba LGD Gaming. Y en ese tiempo yo me acuerdo que todavía no seguía mucho el tema de los TI. Y era un equipo muy bueno, y esto no me interesaba tanto el internacional. Pero poquito a poquito, año a año me preguntaba, oye, ¿qué es internacional? ¿Qué es de internacional? Decía, ¿no? ¿Qué es internacional con mis patas? Y
poco a poco me fui enterando que era un evento grande y luego me di cuenta que era un evento anual y luego me di cuenta que había todo una producción alucinante, ¿no? Todos los equipos se contrataban coliseos, estadios, ¿no? Áreas grandes para llevar a cabo el evento. Y empecé a escuchar el nombre de Dendy, el Hook, puta, era una cosa alucinante en esos tiempos, el nuevo héroe, y entonces me empezó a gustar comprarme Battle Pass. Esta no es mi cuenta principal, esta es mi cuenta secundaria. Mi cuenta principal es Cruzado y mi cuenta secundaria es Guardián, la que estoy jugando. Ok, saludos para Saúl Palomino. Saúlito, ¿vas a jugar? Saúlito, invitar al grupo. Saludos para los Pelanchinis. Me dicen que ya salió las votaciones. No sé si ha salido votaciones, no sé qué cosa. Y eso, pues, esta causita. Y bueno, les cuento que, por ejemplo, LGD Gaming, puta, llega a obtener una gran, un gran sponsor, que es Paris Saint-Germain, una marca muy grande, PSG. El PSG, creo que en el fútbol es conocido el PSG, creo, si no me equivoco, o en otros deportes. Y puta, y se crea el PSG LGD. Y es una organización inmensa, pues, huevón. O sea, Viscos el día de ayer no pierde contra cualquier huevón. Pierde contra grandes, mano. Es una organización tremenda. Ahí yo supongo que para empezar, digamos, si vemos hace 20 años atrás, puta, por así decirlo. Esos gones seguro llegan, puta, llegan a una LAN a entrenar donde, puta, hay un área de comida, un comedor, hay un área de ejercicios, hay un área de relajación, hay un área para, digamos, para, puta, yo sé que ese terapistas que están viendo tus dedos, cómo está tus dedos, tus ligamentos, cómo está. O sea, es una organización, estoy alucinando ya, pero puede ser posible porque son organizaciones mundiales muy grandes. O sea, el día de ayer la organización norteamericana, que en este caso tiene el equipo Viscos y que representa, ¿no? Y tiene representaciones peruanas, no se enfrentó contra cualquiera, se enfrentó contra un gigante. Y el gigante de ayer de PSG demostró experiencia. Puta, weón, tocaba uno de Héctor, puta, estaba muy pegado con, no me acuerdo quién, estaba muy pegado en la parte cuando estaban avanzando K1 Héctor con su Chaos Knight, puta, estaba muy pegado con alguien, y eso fue malísimo. Demostró como que no era que presionen de esa manera, pero ya, pues eso son experiencias, ¿no? El coach, alguien le dice: espera, ellos van a hacer esto, no van a hacer esto, puta, ya está. Saludos para mi casa. Tiene su área de las gatitas, dice Miguel Fito Balardi. Dice: PSG era uno de los favoritos, pero parece que el campeón será Tundra. Este año el campeón puede ser Secret, weón. Secret está motivadazo porque viene de una last chance. Yo hablo en mi cuenta principal, todas mis predicciones. Hablan de un poquito de la trayectoria, hablan un poco de la moral. ¿Qué es la moral? La motivación, la fe que empiezan a ganar los equipos en sí mismos. Cuando tú ganas, tienes fe en ti mismo, es cuando empiezas a hacer cosas. Entonces, la fe que tú tienes, la moral que sube, puta, estoy muy bien, entonces estoy positivo. La motivación, puta, la motivación es que alguien de tu equipo, alguien de tu brother te dice: oye, tú puedes, weón. O sea, es un sentimiento de todos, que dicen: puta, oye, sí podemos, todos se motivan. Entonces, esperen un toque, voy a dejar de hablar huevadas y voy a jugar con Doom. Sí, con Doom. Espera. Sí, con Doom. Entonces, lo que les digo es que yo pienso que está entre Secret y podría ser PSG. Si PSG le llega a ganar a... Espera, ¿por qué estoy hablando de huevas? PSG ya fue eliminado. Podría ser
Liquid o Aster. Pienso que esos está entre esos tres. Creo. Team Secret está motivadazo. Muy motivado. Papi está muy motivado. Después Aster, todo China, digamos esto. Es el, ahorita China lo está apoyando y está, y viene de un, por una low bracket así, ascendiendo. Y está muy bien en su grupo. Ojo que Aster está muy bien en su grupo. Esto. Sí, si no me equivoco, Aster está muy bien en su grupo. A ver, vamos a ver eso. Saludos para Víctor Fuentes. Entra a tu cuenta principal. No puedo entrar a mi cuenta principal porque puede entrar para al final del directo. Puedo entrar para que ustedes vean cómo están mis predicciones. Tengo 12 predicciones. Tengo 10 level del Battle Pass. Y es alucinante. Ojo que ahí estoy. Yo decía que no iba a ganar Thunder. Iba a caer Thunder, iba a caer Viscous, iba a caer Hokori. Pero no tan temprano, porque es que hay todavía muchos, puta, como les digo una vez más, son monstruos, pero, ahorita el equipo, el level sudamericano ya está muy, muy alto, ya, y esto es cuestión de tiempo nomás. Más bien, esperemos que a Matthew no lo jalen para otro equipo internacional. Esperemos, ¿no, weón? Porque, bueno, es lo mejor para ellos, ¿no? Puede ser lo mejor para ellos. Puta, Matthew convocado a otro país, como sucedió con Timado, ¿no? Y pucha, sería también genial, ¿no? Para él, pero... Esto, a mí por ejemplo Thunder todavía lo veo como un equipo 100% peruano, 100% peruano, si no me equivoco, porque por muchas cosas de lo que estoy hablando. Porque hay mucha gente cuando dice, oye weón, equipo peruano, ahí no, pues no te equivoques, pues tampoco, ¿no? No hay que mezclar papas con camotes. Pero a mí me gusta cuando, puta, es como que en el mundial, puta, tu equipo peruano llega a ganar, puta, es chévere, pues, ¿no? A Qatar, llegar a Rusia, entonces, llegar a yo qué sé, weón, o sea, se siente chévere cuando hablas así de tu equipo, pero ojo que, no, ahorita tenemos bastantes representantes. Hokori si es un equipo 100% peruano, pero también con representaciones brasileñas. Thunder, me parece que todos son peruanos y también es un equipo considerado 100% peruano. Entonces, como que te sientes totalmente con la camiseta. Viscous no lo es. Viscous tiene esto, un boliviano. Pero tiene muy buenos jugadores peruanos que, puta, te hacen soñar. Y ahí apoyas a Perú, obviamente. Vamos, Perú. Pero vamos los jugadores, ¿no? Vamos los jugadores, vamos discos. Y ahí va la nota, ¿no? Entonces, ¿de qué mierda estaba hablando antes? Bueno, básicamente lo que le decía es que el equipo, las representaciones peruanas en los distintos equipos han perdido por un tema de que sus organizaciones son todavía jóvenes, ya sean peruanas, ya sean esto, extranjeras, han perdido por un tema de ser organizaciones jóvenes. Puta, se han enfrentado. Team Liquid es un monstruo, weón. Ha perdido contra Thunder. Esto, ya lo dije, PSG es apoyado por un monstruazo de la industria del deporte, LGD. Puta, o sea, ay, no. Ya, yo soy malo, gente. Yo soy malo, para puta. Se acaban de escapar varios cricks. Varios cricks. Ya, acá chapó este weón. Esta enfermedad. Oye, weón. Oye. ¿Qué me da? ¿Robar arma? ¿Qué es esto, weón? Robar arma. Ahorita lo leo, chicos. Acuérdense que la idea es tratar de ganar. Ok, los leo rapidito. Saludos para... saludos. Farmea, push un ratito, please.
Saludos para mi causa Timoteo Pelado. ¿Cuánto terrocal jalaste? Puta, me gusta jalar bastante, pero jalar pezones. Ra. Leonidas dice, tan piña somos, nos quieren tomar el pelo en ti, nos quieren tomar el pelo en el TI, algo así es. ¿Verdad, tío Napa? Saludos para Luigi Pelado. Pero ¿por qué tú eres más mostrazo, sobrado, asustas al PC? Saludos para mi causa. Peladito, ¿cuándo te locales? Está buena, ya lo voy a etiquetar. Eran huevadas. Y saludos para me gustaba más cuando hablaba el pato. Puta, el pato es de la concha de su madre, weón. El pato es bien chévere. El patito es el animalito que está ahí abajo no es un pato, es un ganso. Y los gansos, las vacas dicen mu, los gatos dicen miau y los gansos dicen ah, ah, por si acaso, no se hueven. Un pato eres tú, weón. Te da más respeto. Qué rico oro que me está dando ese weón. Me está dando rico oro. Ya necesito acá, necesito ahora llevarme el mago. Me voy a llevar el mago. Asegurar el mago lo todo. Ya acá. Debe negarle esto. Vaqueamos. Volvemos. Nos llevamos esto. Ya, las botitas ahorita son súper necesarias. Ay, porque si me equivoco. Puta, esto no va a ser la partida como uno quiere. Tapaca. Tiene que, puta. Yo soy malo, gente, puta, pero lo que me gusta es que, puta, o sea, no pierdo la esperanza del juego hasta hasta más adelante todavía, o sea, yo siento que soy positivo, pero quizás me estoy equivocando. Qué rico terrocal. No, me corre. Ya, a ver, un toque. Qué rico terrocal. Es que la verdad yo siento eso, mano. La gente que me conoce, yo no soy cagón, mano. No estoy acá rato puta pifiando. No me gusta esa huevada. Pero puta, cuando me encuentran. Me encuentran. Me conozco, mano. Y no me gusta llegar a ese nivel. Luego me siento mal, puta. ¿Para qué le grité a ese huevón? Puede ser un puto, un huevón. Un padre de familia que espadó de vez en cuando me puede matar, weón. Sí. Entonces. Ya me mataron. Saludos para Leonidas. Saludos para Leonidas M. Rances. Oye, Pelina, tu prima le está creciendo la barriga. La voy a mandar a su casa nomás. Ahí la cuidas. Creo que está malita. Puta, terrible. ¿Por qué dices eso, concha? Tu gama, más respeto a mi prima. Mi prima ahorita es. Bueno, pues ya es mayor mi prima. Y mi prima, mucho respeto, es de la puta madre mi primita. Muy bacán. Es una excelente persona, weón. Es una profesional, man. Es una profesional. Así que con esas, ¿no? No, ahí. Ya, denegando. Denegando. Acá. Denegando. Déjalo, lo jalo. Uy. Paga, Gozu. Acá el tiempo, déjala. Buena, gordito, buena. Tú no eres expulsado de mi partida anterior, ¿no? Muy bocón el push de la partida anterior, te creaba los del frente. Don't understand. Can you please English? ¿Qué? What the fuck? ¿Para qué? ¿Algo que he buscado, weón? ¿Buscado en Perú o...? ¿Ese es de ruso? ¿Es un ruso o es de Cerro de Pasco, mano? Porque no lo entendí, mano. ¿Es ruso o es de Cerro de Pasco?
Vamos a llevarlo. Oh, oh, la cae ahí, la cae, la cae. Buena, buena. Gozo. Nasrobia, Nasrobia. Qué wey, mano. ¿Qué idioma está hablando ese weón? Pelini, ¿tú tienes piojos? Bomba, weón. Piojos bomba tengo. No sabía que existían los piojos. Piojos bomba hasta que la. Hasta que Bélica me envió saludos, mano. Oye, hasta que la cara. Beliquita. Puta, o sea. No voy a rajar ya, pero lo que les voy a decir es mi punto de vista. Ella hace su show todo lo que tú quieres. Pero yo creo que. O sea, por ejemplo, Don Ramón. Don Ramón, estoy comparando a Bélica con Don Ramón, ¿ah? Saludos para Bélica si en algún momento ves esto. Puta, estoy comparando a Bélica con Don Ramón, weón. Yo pienso que. Puta, esto. Por ejemplo, Don Ramón, cuando hacía su papel de que puta, todos los días el viejo cascarrabia porque el chavo lo jodía. Digan, ¿sí o no? Entonces. Eso, puta, tú actúas, pero de todos modos yo pienso que con el tiempo eso va a dejar como que algún tipo de estrago, daño, ¿no? Como todas las cosas, todo en exceso. Por ejemplo, yo supongo que todos los días si me río, puta, algún momento, puta, algo me va a pasar acá y puta, mi rostro va a quedar ahí como que puta, no sé, si me río todos los días, o yo qué sé, weón. Entonces, todo en exceso hace daño. Y Bélica en su directo, ella dice que, por ejemplo, ella cuando habla así como habla, es show. Ya está bien, yo creo. Y también es un cara de risa, Pero también a veces pienso que es como que ella cada rato como que se le ve gritando. Yo pienso que en su todo lo que ella actúa, en algún momento algo va a ocasionar esto. Algo en su salud. Yo pienso que sí. O sea, es lo que yo creo. Y nada más, pegón. Así que, puta, de todos modos, Beliquita fue la que dijo, cuando le pedí saludos, que yo tengo piojos bomba. Ay, qué chico. Tiene piojos bomba. Tengo piojos bomba, mano. No sabía que existían los piojos bomba. Pero, ¿qué hiciste para quedar pelado? Primero me corté en el año 2006. Me gustó el look pelado. No sé por qué. Simplemente sería un como si estuviese protestando contra algo. No me acuerdo por qué protestaba en ese tiempo. Pero me corté pelado. Y luego esto. Me gustó el look pelado. Puta, me daba cuenta que cuando iba al trabajo. Puta, me bañaba el toque, una hueva así, ¿no? Entonces dije, puta, mi destino es ser el One Punch Man. En ese tiempo no existía el anime One Punch Man, creo. Y ya, pues, y de ahí ya esto. Ya me sentencié, pues, ¿no? Y después un día me dejó crecer el cabello en el año 2009, creo que me dejó crecer el cabello y mi cabello ya no me crecía como antes. Habían algunos vacíos. Entonces dije, puta. Mejor me dejo peladito. Y ahí me dejé pelado. Oye, ¿esto qué hace, weón? Cada tercer ataque del soldado Cobalt desarmará temporalmente al objetivo. Ah, ay, ay, ay. ¿Tan Gucci? Thank you.
Jerry Invoker, baja. ¿Qué opina de Toretto? Saludo para Cristian Alexander Soriano, gracias por estar viendo el directo. Timoteo de Refo, ¿cuántos lapos habrá recibido esa cabeza? Cuando a veces esto, cuando estoy a veces ahí con dos, con Sama, con dos mujeres, hay una acá, el otro, y puta, le digo, oye, cachetea a la otra, ahí en el, tú ya sabes dónde, en las pompas, ahí, pla, pla, y puta, y de pronto yo estoy ahí, y de pronto, pla, empiezan a llevar, oye, ¿qué pasa, carajo? Ay, me equivoqué de cachete. Saludos para mi causa, este es el stream del tío Cocolizo. Este es el stream, mano. Este es el stream del tío Cocolizo. Saludos para Luis Aldaña. ¿Cómo estamos? Oye, ¿quién es el tío Cocolizo? Bueno, ya me cagaste. ¿Quién es el tío Cocolizo? Saludos para Leonidas. No te creo. ¿A quién quieres tomar el pelo? Seguro quieres para ponértelo. Tú vendes tu cabello o lo donas a la Casa de la Caridad para el tratamiento del cáncer, ¿verdad? Uy, no. No te metas con el cáncer, mano. No, no hagas bromas con el cáncer, brother. No te cuidado, no juegues con cáncer, mano. Escucha, seas pendejo, weón. Ya te pasa, mano. Piensa, hombre. Ya tienes 30 años. Sigues viviendo en la casa de tus padres. El Pelini tiene 40. Aprende como él. Mentira, no. Tú puedes vivir donde quieras, mano. Ven conmigo, Doom. Mamacito. Tengo miedo. Doom. Pero no bromite, cariño, pero es loco. Claro, yo sé que es joda, pe mano. Por eso eres chippy. Es una broma también, es una bromita, cariño. Hazte rastas. Mira, yo soy el Macarius. Ahorita voy a invocar al Macarius, ¿ya? Tengo mi lampa, pero. Sí, tengo mi lampa. Ahorita activo el. Yo soy el Macario, brother. Yo soy el Peladarius. Yo soy el Calvarius. Oye, ¿dónde está mi? Ya. Yo soy el Calvarius, mano. Ay, concha su madre. Uy. Se me está. Esta peluca ha cobrado vida, creo. Esto que te ha cobrado vida. Está que se mueve sola, mano. El cabello se mueve solo. ¿Cómo? Uy, se está moviendo solo. Ah, no, espera, eso es otra cosita lo que se está moviendo, gente. Es que lo he puesto justo al costado de mi. Se está moviendo otra cosa. Los pendejos se estaban moviendo. Ahorita lo he puesto acá abajo. Está esto. Abrigando a Lance. Ah, ya, ¿qué hay? Polvo. Ahora mismo aquí. Como buena persona. Gracias, mano. Tranquilo, piensa, estudia. Gracias, Ronald Díaz. Estudia, Sonso. Gracias, mano. Estudia. Y cariño para toda la gente que active directo con las letras. Piensa, no saco el pelín. O estudia para que no sea streamer, weón. Ya no arriba, no, porque ya no está comando. Está terrible la calle. The enemy's bottom tower has fallen. Not yet. Oh, mierda, llega. Viene el caos, weón, seguro que lo enfrentamos. Tengo miedo, push. Tengo miedo. Ahora mismo sí, como buena persona. Tranquilo, gracias. Tranquilo. Te carreo. ¿Estás libre? Estudia. ¿Estás libre? Gracias. Estudia. Gracias, mano. Gracias por eso. Piensa. Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante inicial. Primario, secundario, superior. Cuando seas estudiante inicial. Primario, secundario, superior. Puta, huevón, nos mataron. Es que fue mucho. Ahora mismo sí, como buena persona. Tranquilo. Piensa, tu chato, piensa. Estudia, son. Gracias. Estudia. Estudia. Porque si no, voy a estar mandando estrés como radio. Piensa. Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante inicial. Gracias, mano, gracias. Gracias, thank you very much.
tranquilo, tranquilo. Ahora, Mr. Sí, como buena persona. Gracias, gracias, mano, gracias. Gracias, mano, por esas estrellotas. El tío del directo, que puta. Yo decía, ya voy a pagar. Decía que voy a pagar. Hoy día no va a ser un buen día, pero puta, ahí estamos recibiendo estrellas, mano. Voy a poder, ahora sí voy a poder pagar la luz, coche, su mano. Vecino, yo no te voy a cobrar. Te voy a cobrar tu electricidad. Vecino, ya puedes cortar el cable. Ahora, Mr. D, como buena persona, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Chato, piensa, estudia, sonso. Estudia, chato, piensa. Gracias, Ronda, gracias, 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 gracias. Piensa, estudia, sonso, estudia, gente, te da mi causa cuando seas estudiante inicial. Primaria, secundaria, superior, cuando seas estudiante. Gracias, gracias, Ronald. Tran. Gracias. Estudien, chicos, estudien, siempre es bueno estudiar. Ahora, Mr. C, como buena persona, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Al caos, al caos, al caos. Piensa, estudia, sonso. Estudia, piensa. Bueno, gracias, gracias, Ronald, de verdad, muchas gracias, gracias. Así cualquiera se pone a estudiar, pero... ¿Cómo? Ay, ay, ese sí era un niño malcriado que ¿dónde me...? Yo hice el otro día, para hacer mis alertas, esas voces son de los seguidores y colaboradores. Yo tengo un grupo que de WhatsApp que agrego de por vida a los colaboradores. Y estoy... Y ahí está, pues chicos, ahí está. A veces también les digo a los colaboradores que manden sus voces y con eso hago mis alertitas. Gracias, gracias a las personitas chéveres. Creo que está, ¿no? Sí, tengo más... Ya, tengo que sacar... Me parece que tengo que sacar... Chicos, me parece que es Linken, ¿no? ¿Linken o BKB? No, no, BKB. BKB, creo que es BKB. Doble daño. Un saludo para mi causa. Saca tu libro y ponte a estudiar. Me cabe. Ay, ¿qué pasa, causa? ¿Qué pasa, soplones? ¿Qué pasa, soplones? ¿Ah? Hoy día vamos a ganar la partida. Yo soy el Calvario, mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi Mambo King? Hasta que para hacer esta imitación lo he tenido que ver varias veces a mi brother, el Calvarius. Claro, peso plom. Uy, ¿qué va a pasar, causa? Vamos a. Hoy día le ganamos a la mafia. Claro, pi. Hoy día le ganamos a la mafia, mano. Hoy día le ganamos a la mafia. Cetro, me dice la gente. Puta, ¿qué vas a saber tú, soplón, hoy? Globo terráqueo, globo terráqueo, globo terráqueo. Ay, coche, suare. Que tengo la nariz. Salud, yo quiero hacer collabs, pero no me piden. Pero yo ser colaborador, pero no me piden dinero. Y yo cada cierto tiempo yo regalo a las personas la oportunidad de ser colaboradores. Yo les regalo. Yo les digo, oye, weón, gracias por ser CPP más de un mes. Y te regalo una colaboración. Pero ojo que si tienes la posibilidad de hacerte colaborador, me ayudas bastante, weón. Por ejemplo, las 10 estrellitas, 20 estrellitas. Son como, creo que como 20 céntimos. 100 estrellas son como 4 soles. 1000 estrellas son como 40 soles. Entonces, por eso, si 1000 estrellas son 1000 estrellas son 40 soles, 100 estrellas son 4 soles, 10 estrellas son 40 céntimos, no más o menos, son 40 céntimos. Y gracias a las personas que lo mandan, porque ayudan bastante al canal, weón. Como miércoles, aunque no lo. Aunque.
no lo quieran, no lo sepan, ayudan bastante. Puta, ¿qué está haciendo este weón? ¿Quién es? Ah, el que... Kunka, mueres nomás, creo, ¿no? Porque... Okay. Sí. Back, Lion, back. Tengo miedo. Kibisco, Thunder, weón. ¿No tienes tú? Tienes ulti, 3 segundos. Es que mira, chao, papi, mira, son cuatro. Mira, estoy en racha, creo. Estoy en racha. Le voy a dar ventaja, mano. Por eso perdió Viscos, weón. Can you please some English? Mete Doom y retrocede nomás. Mete Doom y retrocede. Pero es que son 3 segundos. Hasta esos 3 segundos nos van a ver y nos van a cazar, weón. Back, mano. Quédate, Saúl, si quieres aún. Quédate, mi mamoquín. Quédate. Tienes que... Tú eres mi mamoquín. Vas a tener que defender a tu peladarius. 480 son 40 soles. ¿Seguro? ¿Seguro, Ronald? Yo cuando compro estrellas... No, pero para un streamer, la acumulación, me refiero a la acumulación. Para la acumulación, Ronald. Para un streamer más o menos, para que se... Para mí, no para el que lo compra, pero para el que lo compra... No para el que lo compra, o sea, tú como ves las estrellas, es como tú lo ves, pero para mí como streamer, como me llega, es diferente. Ya es por eso estudia, pero... Ustedes esto chambean, yo juego. No, pero la vida es así, pero por ejemplo, los cantantes cantan ya, pues, y la gente lo trabaja para verlos cantar. Y a veces, y los peces beben en el río. ¿Qué día estamos hablando ya? Ahora sí, no tiene ulti el caos. Me avisan. Puede ser partida, push, llegas. Silencio, ¿a quién silencio? Al invoca. Estuvo bueno. Ya ves, o sea, se fue con poca vida el... Grande, bueno. Es que el Invoker es muy bueno, me ha matado con Sunstrike. Él tiró Sunstrike, o Sunstrike. Chápelo, concho. Saludos para 890, son 40 soles. Ah, ya. 890 era, ¿no, Ronald? Claro, a ti como streamer, a ti como al que él compra, claro, más o menos es al, sí, pero para mí, digamos, la conversión, porque pues, mi representante, el azulito, se queda con un porcentaje, y eso está bien, eso va bien. Ya vamos a ganar mis mamboquines, me avisan si quieren ver mi peladita, por si acaso, ya. Ya vamos a ganar mis soplones. Claro, pe, mi mamboquines, hoy día hacemos la partida. Hoy día duplicamos el sal. Hoy día pierde la mafia. Hoy día pierde la mafia, mis mamboquines. Hoy, ¿qué pasó, mis mamboquines? Valor neto, mis mamboquines. Cómete un sneaker. Cómete esta. Oye, ¿cómo que cómete esta? ¿Qué pasa? ¿Está pasando, Ronald? ¿Qué está pasando, mis mamboquines? Dorime. Y acá tengo que hacer rico barco. 100% esto creo que... me estoy confundiendo, weón. Pienso que el minimapa es mi celular. O estoy ciego ya, weón. Es que justo he puesto el minimapa al costado de mi celular, donde leo mis mensajes.
Puta, me estoy jugando. Volteé a ver mi minimapa y veo los mensajes del chat. No seas pendejo, pe. Creo que mejor lo pongo por acá. Ahí está, claro. Yes. BKB, listo, BKB. No me la juego, no muero. Tengo BKB, llega el BKB y bobo. Sí. Otra vez al silencer o al Chaos Knight. No, al Invoker, métele el Invoker. Ya sé, se lo va a meter todito. Puta huevo, puch. ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Dive, me ayudo! ¡Hala! ¿Dónde estaba este huevo? Vete, ya le viste esta clínica. ¡Bounty! No, entonces hay que buscar la jugada con la PA, huevo. Ya no vamos a entrar así. Ahí la hemos cagado. El valor neto y la probabilidad de victoria. Se está gritando. Al silencer. Saludos para... Sí, nos hueveamos, gente. Nos hueveamos, bien hueveado. Gente, un ratito, me va a tirar un pedo, voy a desactivar el micro ya. Aló, hola, probando el sonido. Dorime. No, Dorime. Hola, esto Shidaika, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Este es más guano que el Macario. ¿Qué ha pasado, mano? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que más guano que el Macario? Más respeto. ¿Quién te ha dicho que el Macario es guano? ¿Quién te ha dicho, mano? 40 segundos, Doom. Avisa. Al Chaos Knight también tengo que silenciarlo, man. No tenía cargado, creo, saben. Tenía que replearme un rato, weón. Saludos para esos pelanchines que están viendo. Cuéntame, la próxima semana tenemos un stream, una semana de terror, brother. Esto, voy a estar jugando Cuenta Heraldo, mano. La próxima semana es semana de terror, pelanchines. La próxima semana no va a ser esto realmente. No va a jugar, no es que voy a estar jugando una cuenta de Heraldo, sino la semana de terror es que voy a estar jugando una o dos partidas de Dota y cambio a juego de terror. Así es, todos los días. Así que puede ser en la tarde o en la noche. Es semana de terror. Y bueno, casi vamos a empalmar bacán para el cierre de International. Ahí sí volvemos a hacer dos Dota otra vez.
Así que nada, Pepe, gracias a todas las personitas que apoyan el directo. Gracias a todos los que están su vueltita. Muchas gracias, arigato gozaimasu. Tenemos que hacer un humo. Humo, push, humo, humo y go, 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 caos, go, caos. Ven, push, ven, ven, ven. Under attack. The Soul Eater hungers. Al caos le estoy diciendo ya, porque o sea, ya el Invoker ya no. Oye, el Invoker no murió, pues se apagó, se apagó, se apagó. Ahorita ya es el caos ya. Under attack. Your middle tower has fallen. Tengo que frenar al Chaos Knight, weón. Al Chaos Knight tengo que frenarlo, ya no es al último. Dire structures are fortified. Salta, conche tu madre. Buena, 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 buena. La jodieron, la jodieron. Buena, buena. Gorrochan, papi, Gorrochan. Pea, pea, Roshan for you, Roshan for you. Roshan for you and for me. Come, 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 come. Come on, 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 karma, 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 Leon, karma, Leon. Pea, con Roshan, con Roshan. Nunca lo muerdas así, mano, nunca. Te revela. Ah, la mierda, nunca se muerde así al arroyo, weón.
Saludos para Yoshiro de Lero Lero Lero. Tenemos el comando Wireless, el comando Chupete, el comando Pollo, el comando Ray, el comando Ganso. Sírvete, mi hermano, sírvete. Pasa de frente al patio de comida. Dios de este mundo y de Marte. Gracias. Pelanchini, tengo poca vida, Pelanchini. Espera un toque. Puta, tengo un toque, pero no tengo, tengo poca vida, man. No te pagues así, weón. No es international, Saúl. Yo creo que ahora me puedo tirar el Doom sobre mí mismo, ¿no? Gracias a los pelanchines que activaron los comandos que son de la Pitrimitri. Gracias, chicos, gracias, muchas gracias, de verdad. Fue un lujo que jamás en tu vida volverás a tener. Dios de este mundo y de Marte. Esto creo que es bueno. Necesitamos, necesitamos, gente, algo contundente contra el contra el Chaos Knight. Este huevón, puta, no debió haber entrado así. Había, tenía el Roshan. No era para que entre así, huevón. Doble damage. Un saludo para conviértete en Saiyajin. Ra. Claro, pe, acá complacemos a todos. Pobre gancito. Under attack. Dire instructions are fortified.
enemy's middle tower has fallen. Bring it. Hell's on earth. The Soul Eater hungers. I'm at your shoulder. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Escaparon, lo escaparon ya, está cabrón. Escucha su madre. Un saludo, el cabello no te quiere. Puta, el cabello no me quiere, mano. El cabello se aleja de mí. No, qué puta, por Dios, un cabrón casi, bro. Con todo el equipo es. Puta, si eres el mismo, ¿por qué? Un saludo para Peladín y perdí la mensualidad de mi universidad apostando a Thunder, no sé qué hacer. No, quién chucha. Puta, ¿por qué vas a hacer? Caballero, pe, caballero, si ya perdiste la mensualidad, chambea nomás en algo, pe. Are under attack. Your middle barracks has fallen. Your middle tower is under attack. The Soul Eater hungers. Puta. Yes. Saludos a los peladines que están ahí, espero que se encuentren muy bien. Puta, que fue, brother. Under attack. Bring it.
No, no captures, no captures, no captures eso, no captures. To damnation come. Terrible, ¿eh? Está que te toca a tu tío, mano. Mi tío, mano. Me está destrozando la puerta. Next game. You're a trusty mate. I am noob offlaner. I am noob esto. I'm learning. Pelaini, saludo para los pelanchinis. Acá estoy perdiendo mi partida, así que ya cuesta, weá. Para que busquen en Estados Unidos también el atarantado de Saulo. Busquen en Estados Unidos, weá. Un toque. Puta, entiendo por qué busquen en Estados Unidos, weá. Un toque ya. Your top tower is under attack. Hermano, este, un favorcito, ¿tú sabes situación de tipo lo que he filmado en mi teléfono? ¿Se puede ver en la televisión? Porque veo que hay personas que hacen eso, pero yo no sé cómo hacerlo. Ah, yeah. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Your top barracks are under attack. You're a trusty mate. I rise. Your top barracks are under attack. Your top barracks has fallen. Your middle tower has been denied. Your middle tower has fallen. Your ancient is under attack. Dire's structures are fortified. Your ancient is under attack. Ah, fresh meat! Your ancient is under attack. Radiant. Victoria de Bispo, ¿qué dice ahí? Victoria Bispo. We are the champions, pa' friend. Saludos para... Ay, ¿qué fue, mano? Ay, puta madre, perdimos, weón. Puta, no busques en Estados Unidos solito. Busca en Perú, así. Para mejor ping. Busca en Perú, así. Ala, shit. En esta cuenta acá, yo quiero llegar hasta acá, hasta la rila. Y ya de ahí nada más. Gente, ¿cómo le van sus predicciones? Estamos finos acá, miren, estamos finos. Estamos finos, gente. Hemos aceptado Viscos y Entity. Viscos y Entity, estamos finos, gente. Miren.
Estamos finos, gente. Finoli no más va a decir. Finos son. ¿No? Puta, pero acá, weón. Mira. Una cagada, mano. Una cagadita. Puta, esto falta un montón, weón. Ah, puta, qué razón. Oye, esto. Creo que dejamos ahí nomás ya esto. Quiero quedarme un rato más, pero ya estoy cansado. ¿Cuántas horas de directo? Gente, son 4 horas de directo. Voy a descansar ya. Gracias, gracias, Solito. Solito, go peliculitas. Go Discord películas. Gente, si alguien quiere entrar al Discord a ver películas, voy a estar viendo una no por. Una triple X. Gente, gracias, gracias a toda la gente por dejar su buena vibra. Gracias por haber visto al Pelanchini Mancini, tu Pelanchini. ¡Pobre gancito! Gracias Víctor Fuentes, gracias Leonidas, gracias a todos los que comentaron, ya, ahí está toda la gente comentando. Gracias, gracias con el Pelanchini. Será hasta otra oportunidad. No, beba. Un saludo para el pelado cabeza Gampi, no, cabeza de rodilla, cabeza de pinga, cabeza de desodorante, cabeza de chupetín, cabeza de foco andante, el huevón Krillin, Avatar, chau, Ricardo, no, gracias, Morán, gracias, pobre. Gracias, cabeza de perro peruano, no, pelón de bélica, cabeza de piojos bomba. Sí, gente, es que estoy cansito, es que a las 6:30 arranqué el directo. Por eso habla, cabeza en alga, bebé recién gracias, nacido. Chao, todos. Le dice la pulga a otra pulga en la cabeza de un calvo. Mano, a ti no te sale caspa, ¿no? Ya no la hago. Lechero, huevón, lechero. Mano, tú no usas champú. Este huevón no gasta en champú, huevón. Este huevón ahorra. Enjabona la cabeza nomás. Pero porque es como piel, pez. Puede ser, pero